Buenas, 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 bienvenidos a Mundo 1, uy, tu canal retro desde San Carlos, Uruguay y para el mundo. Grande por ahí, Fefex, Sofía y Claudio, grande los tres que hicieron raidazos a este gran canal que es de ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias por esos raidazos, bienvenidos, bienvenidos todos. Y a Adriana por ahí sumándose tempranito, grande Adriana. Representando a la heroica Paisandú, de allá del norte. ¡Ah, Nico! ¡Bienvenido! Nico, no anda apurando temprano, Nico. No anda apurando temprano. Ay, ay, ay. Buena, Nico.
Grande Claudio y grande señor Cicatriz también, que estaban por allí reclamando el llegué primero y llegué segundo. Y ya vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. Grande, también decía Sofía que estaba por ahí tirando el rayazo y que había... ¿Qué pasó, Sofía? ¿Le errate a una sola raid? ¿Qué pasó? Ya, Jafox, bienvenido, Jafox. Conseguí lotes celulares. ¡Ah! Mirá vos, che, crece. Este museo para de celulares, Muchas gracias, Jafox. Ingenio. Está el Walter también. El Walter, saludo, Walter. Y saludo para Berta. Y saludo para todos ahí. Toda la flía. ¿Ya? El Nico, bienvenido, Nico. Dios, saludos de Colonia. Saludos de San Carlos, Uruguay. Acá de este lado, grande, Nico. Y después tenemos el otro Nico. ¿Cuántos Nico soy? Uy, qué entrevero se me va a hacer. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Metí unos faltazos. Pero un rato estoy. Bueno, bien, esa es la actitud. Así, hay que hacer, no importa. El otro es secundario, es así. A ver. Hasta que no te echen de tu casa no paro de darte cosas. Y vamos acumulando, sí, el acumulador. Ay, ¿qué dice? Si alguien quiere algo, Clau lo consigue. Es tipo, no sé, como el MacGyver, pero de conseguir cosas. ¿Cómo está producción? Y los niños están creciendo enorme, los niños. En cualquier momento me pasan a mí, así. Y producción está del otro lado, que recién se mandó unas moñitas con Tuco. No te puedo explicar. Así quedé. El momento mate lo puse en pausa para en un rato, luego, porque uy, ¿sabes cómo? Además, o sea, quedaron prontos, eran como y media. Te da el tiempo, pero te pones a hablar. Vieron que yo no hablo mucho, pero producción habla mucho. Y se puso a hablar y se me hizo la hora. Ay, ay, ay. A ver, déjenme chequear para atrás. Así todo, estamos al día. Anamicla, mirá, Anamicla. Bienvenida, Anamicla y Norberto. Que anda por allí, del otro lado, siempre. Haciendo el 2, 3, 4, 5 y 6. Porque sí, porque se puede, porque así es la vida. ¿Y el postre? ¿Dónde está el postre? No me entró el postre. No me entró el postre. Después del stream, cuando termine, ahí seguramente voy por lo dulce. Ataco lo dulce ahí. Lo de votar para... lo charló como Diego... Pero todavía no. ¿Qué pasó? Lo hablé con producción. La nombramos muchas veces. Illa, Katy, el amor de mi vida. Muchas gracias, Katy, por ese raidazo. Ella, cosita. La Katy. Lo que está hablando Claudio, por si no tienen ni idea, va a salir una votación. Va a salir una votación en Instagram. En el Instagram de Mundo 1 Uy. Si no nos siguen, ¿cómo que no nos siguen? Pero ya tienen que seguirnos ahí en el Instagram. Porque va a salir una votación. Vamos a agregar posiblemente un día más. De stream, un día más de programa, donde vamos a estar charlando con producción referente a distintos temas, así, no genérico, de todo un poco, cositas por acá, cositas por allá. El tema es, hay que cumplir un objetivo, ¿tá? En estos días vas a estar lanzándose en nuestro Instagram Mundo 1 Uy la consigna de lograrse el objetivo un día más. En casa ya está el límite. Que dice al límite. A la mica le va a cerrar la puerta si le siguen regalando cosas. Bueno, voy a tener que hablar con el Tommy. La mascota de acá lo saco. Uy, se escapó y se fue. Y el perro queriendo entrar así. Y lleno el fondo acá. Ya poche. Grande Nico, muchas gracias por ese raidazo. Grande el Nico. El Nico que no le gusta escribir cartas. Lo voy a dejar por ahí. No le gusta mandar mails. Upa, ¿la convenciste? No. No. No la convencí. Pero hay que lograr un objetivo. Si el objetivo se logra, ahí sí. Hay que convencerla entre todos. Es por ahí. No voy a hacer más spoiler. Llegó a poner orden la Katy. Ay, 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 ay.
¡Llegó Luna Estrella! ¡Llegó Luna Estrella! No, pero Luna Estrella es otro. El Luna Estrella es el otro. El que no lo quiero nombrar. No lo quiero nombrar para que no aparezca. El objetivo va a ser clonarte. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Carísimo me va a salir. Carísimo. No te haces una idea. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a jugar. Ahí está, ahí está. Pero ¿cómo Claudio? Claudio, no puede canjear una cosa de esa. Yo te seguí en Instagram, ya te seguí en Instagram grande. Nico 2, perdón, pero llegó después el Nico 2. El Nico, uno es Nico y el otro es el Nico. El Nico, muchas gracias. Esa es la actitud, así se hace. Aparte de eso, subimos muchas cositas, ¿cómo decirlo? Del backstage, ¿no? De la producción, del antes, el después, cosas random que tenemos en la vida. Y se enteran de cositas. Se enteran de cositas. En este caso, van a enterarse del sorteo. El sorteo no. En realidad es objetivo a cumplir para lograr conseguir un día más. Ese objetivo, ya les digo, a mí en lo personal carísimo me va a salir. Carísimo. No por el objetivo en sí, sino por... No quiero, voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Más chiqui barbaridad. ¿Tenés YouTube? Para hacerlo más. Sí, sí, tenemos la YouTube. Mirá, acá. Creo que es así. Ahí están todas las redes que tenemos. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Estamos en donde estamos también. En Twitter. Tenemos grupo de WhatsApp. Facebook, no lo nombré, creo que también. Tenemos un Gmail. No sé, por las dudas. lo pongo acá a evaluar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Usted ponga así, vaya, vaya. Así. ¡No! Estuve viendo para la zona de Soriano. ¿Cómo viene Soriano? Viene on fire, ¿eh? On fire viene, ¿eh? Saliendo y saliendo. En esa casa, Diego, siempre tiene la última palabra. Sí, querida, no querida. Machiqui barbaridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, perdón. Ahora, yo tenía una cosita mágica por acá, de este lado. Y la perdí. Posta, la perdí. La estuve buscando mientras tuvo la cuenta regresiva. Y yo dije... Me abrió. Ah, no, acá, pará. Creo que la encontré. Déjeme ver qué va a hacer esta cosa acá. No. Misterios de la vida. ¿Está Felipe de Soriano por acá? Es una buena pregunta. No sé si sabe lo que es en el grupo. En el grupo, viste que ponemos siempre el enlace que empezamos. Capaz que si alguien le da un empujoncito, tipo lo arroba, capaz que lo ayuda. yo sé que producción siempre apoya, siempre. Ahí está, por la reina de las rupias, la princesita de las rupias. Pará, que yo tengo que hacer un pequeño ajuste. Qué horrible este. Ajá, ¿es esto? ¿Es? Ah, acá. Acá. Oh, qué horrible. No, señor. Estoy haciendo cualquier cosa, ¿Dónde era? ¿Qué intento hacer? ¿Qué es lo que estoy queriendo hacer? Estamos sorteando entradas para la Expo Convention en el Antel Arena. Pero el cosito que hace la ruletea y tira todo el color y todo eso para el sorteo. ¡Ya, boche! Ya me suscribí a YouTube. Bien ahí. Y otro Nico más. A ver, está Nico. Está el Nico y ahora bienvenido Nicolás. Muchas gracias por ese follow. Gracias por sumarte a Mundo 1 Uy, tu canal retro desde San Carlos, Uruguay para el mundo. Faltó sin aviso. Opa, quiero entradas. Sí, pero pará poquito que estoy re perdido. ¿Dónde era? Acá. Creo que era acá. No era ahí. ¿Pero por qué no me deja...? A ver, acá. ¡Ah! Lo encontré. A ver. Seguimos siendo dos. ¿Cómo dos? ¿Por qué dos? Me, me, me,
confunde usted. Me confunde usted. ¿Qué, qué artimaña han generado ustedes? ¿Ustedes tres son dos? Bueno, pará. Ajá, necesito arreglar esto ahí, por favor. Necesito que hacer una prueba. Pará, está mal el nombre. Acá. Expo Convención. Esto es en Antel Arena. Entradas para la Expo Convention Antel Arena, 11 y 12 de febrero. Vamos a estar ahí, necesito una prueba. Comando sorteo, gente. Pongan comando sorteo por ahí. A ver qué pasa. Pero es el Nico. Nico es el Nico, Nico, pero Nico es Nico, pero no es Nico, pero es Nico. ¿Se entendió? Ya, bienvenido, Rafa. Muchas gracias por sumarte. Buenas noches, bro. Saludos del norte de México. Mira, México, lindo y querido, de allá del norte. Grande, genio, muchas gracias por sumarte. A ver, no comando sorteo. No es literal. Así como Rafael Master. Ahí está, perfecto. Perfectísimo. Comando sorteo, todos. Así como puso el Rafael Master. Comando sorteo y empiezan a participar por las entradas para el Expo Convention 2022 en el Antel Arena de Montevideo. Bueno, Rafa participa en espíritu porque, bueno, de México, venir hasta acá para esto va a ser como que no te conviene. Pero participan todos, hasta yo, mirá. Sorteo, comando sorteo. A ver si me ganaré la entrada. Ahí está, vamos. Ahí está Claudio, está el Rafa, está Nico y estoy yo. ¿Quién falta? ¿Sofía? ¿Usted no participa, Sofía? Comando sorteo. Voy a estar reiterándolo por la duda. Pero claro, fue lo que yo estuve razonando el otro día. Pero dije, pero ese es el mismo Rafael del Máster porque se llama igual, pero tiene una Z, pero no tiene el 117. Grande, genio, muchas gracias. Ahí está la Sofía. Sofía sumándose también. Bueno, esto se va a ir llenando lentamente por este lado. Ustedes no lo ven. Pero yo veo acá un lugar muy hermoso con muchas opciones. Demasiadas para mi gusto. Y muchos colores. Tiene muchos colores, muchas opciones. Y van apareciendo sus nombres a medida que van poniendo comando sorteo en el chat. Comando sorteo, por las dudas, el que no sepa, copien ahí lo que dice, ¿no? Es el signo de exclamación hacia abajo. Sorteo, ¿verdad? Estamos de acuerdo. ¿Cómo? ¿Hay sorteo? ¿Qué dice? ¿Hay sorteo? Ahí estoy. Ahí está. ¿Hay sorteo? Ahí estoy. Ahí está. Es eso. Tal cual. No importa. Sortean una cafetera, un viaje a Disney World, tres pasajes para ir hasta Jung. No importa. Participamos igual en todos los sorteos. Hagan como mi hermano. Es el único que me etiquetan toditos, pero los santos sorteos que hay por Instagram. Miles de mensajes tengo. Todos los sorteos participa. En todo. Así sea por una galletita, un auto o un pasaje o a algún lado. No importa, él participa de todo. Y en todo me arroba a mí. Yo le voy a decir, pero ¿podrías no mencionar a otra persona? Porque yo no participo de esos sorteos. Ay, ¿por qué? En fin. ¿Qué dice? De una a la entrada, les ahorro tiempo. ¡Es verdad! Sofía viene una racha. Vamos haciendo básicamente dos sorteos ya de entradas y en los dos ganó Sofía. Es increíble. Cuéntame más del evento. El evento para, bueno, para que tengan idea, la entrada cuesta como 4.50, 4.80 por ahí. Pero es en el Antel Arena, 11 y 12 de febrero, del mediodía hasta la noche. Van a venir clásico. Voces de intérpretes de personajes, no sé, de Krillin, de cosas así, ¿no? Muchos. Si lo buscan Expo Convention en Instagram, ahí está toda la data. Hay muchos videitos, estamos nosotros que vamos a estar por ahí. Van a ver algunos streamers invitados. A nosotros se invitaron por Juegarte. Es como que no tenían ni idea que hacíamos stream. Alguien no está haciendo bien los deberes. Pero está. La cosa que nos dieron, dijo, tomen estas entraditas para repartir. Las vamos a ir sorteando, ustedes saben, a fuego lento. Porque todavía queda un poquitito, pero no muy lento.
Entre hoy y el lunes que viene vamos a estar sorteando las entradas. Es como la Freaky Fest agrandada. No lo dije yo, lo dijo Sofía. Tenés que llevar el premio para que lo vean. Pero no ganamos. No ganamos este año. Vos decís que lleve el del año pasado y mirá si me corto un dedo así. A mí se me complica esos días. No te puedo creer, pero no estamos coincidiendo con los eventos, Fefex. No importa, claro. Hacemos un cubo de transparente gigante y adentro el trofeo y. ¡Ah! Oh, sí. Ay, ay, ay. Y un patobica al lado con. Sí. Ahora que nació Julieta, capaz. Perdí la suerte. Uy, ¿la suerte no sería de Julieta? ¿La suerte no sería de Julieta? Es verdad. Vos, por las dudas al momento de hacer el sorteo, vos quedate ahí cerquita de Julieta. Claro, como la Copa del Mundo. Del Mundo 1. Muy bueno, buenísimo. Ahí voy. Ya. A ver. Mientras esto magníficamente se va ahí rellenando, porque sí, porque se puede. Yo no cambié acá. Pará. Tel. Arena. Ahí quedó. Ahí está. Ahora sí. Tururú. Es muy bueno. Pará. ¿A dónde dejo esto yo que no moleste al key del asunto? Lo dejo ya. Grande, señor Cicatriz, muchas gracias por ese redazo. Arribado el mejor moderador de la comarca. Es así, se lo discuto a cualquiera. Creo que le encontré un lugarcito a esto. Ay, porque esto es una pantalla gigante que no se puede reducir el tamaño. Es re incómodo ese cosito. Llegué primero, eso es lo que nos está faltando. Buenas, Dio, ¿cómo estamos? Acá estamos, a full. Señor Cicatriz. Comando sorteo para participar por entraditas para la Expo Convention el 11 y 12 de febrero en Montevideo. ¿No dijiste que llegué primero? ¿Cómo que no? Usted no me escuchó, Claudio. Bueno, lo primero que dije. Saludé, dije las raids y después el llegué primero. Es por ahí. Comando sorteo, ahí va, perfecto. ¿No escuchó, Claudio? Señor Cicatriz, ¿usted qué dice? ¿Qué estaría haciendo, Claudio? ¿A dónde se me fue, Claudio? ¿A dónde se me fue? Quédese acá, Claudio. Quédese acá. Venga para acá. Ay, pero sí, fue de lo primero que hablamos. En fin. A ver, ¿cómo va la tabla del... Llegué primero que... Cosas que pasan. Podrás creer. Primero sigue Claudio con 19 puntos. Segundo, señor Cicatriz, muy cerquita con 14. Tercero, Snorlax Uy con 2 puntitos. Y cuarta, Katy con 1 puntito. Terminó enero, se nos fue el primer mes del año. Quedan 11 meses más. Hay que ponerse las pilas. Sí, a vos te digo, Sofía. Hay que ponerse las pilas. A vos también, Nico. A vos también, Fefex. Vos podés también. Vamos arriba. La Katy no vale, pero no viste. Ah, porque vos no estuviste. No estuviste en el programa anterior. Canjearon el llegué primero y nadie canjeaba el llegué segundo. Pero nadie. Así. Y de repente producción dice. ¡Tic! Así lo canjeó. Pero había pasado un rato, pero rato. Era tu momento, Sofía. Era tu momento y lo perdiste. Es así. Viste que el tren pasa solo una vez en la vida y hay que subirse porque si el tren se va. Marchesi. Ay, ay, ay. ¿Cómo va el sorteo? Ahí está el Nico, bien. ¡Tiene la primicia! Solo quería volver a escucharlo, no te puedo creer. Yo siempre meto los dos y no. Pero Sofía, así no es, Sofía, así no es el camino. Ay, lo que acaba de suceder. Capaz que si yo hago esto.
Ah, está ahí, menos mal. Se me había. El coso y todo de sorteo se me fue así como que ¡up! Para abajo del todo y no podía hacer clic. Pero ya lo encontré, ya lo encontré. Bueno, se va la música así, mira, pácate que se vaya. Y vamos a ver si llamamos a la música de Noche de Evaluar Pokeportales. Que eso es lo que tenemos hoy, gente. Y eso horas después. Ahí tenemos. Le Music. Ahí está bien ahí. Está bien, está un poquito. Está un poquito así como que. Creo que por ahí. Por ahí creo que está bien, ¿no? ¿Qué dice? Chau, que me voy a comer y regreso. Chau, el Nico. Muchas gracias. Vaya tranquilo, vaya tranquilo. ¿Cuándo haces el sorteo? Hoy hacemos el primer sorteo por entradas. Hoy hacemos el primer sorteo por entradas. Yo participo del sorteo porque tengo chances de ir, si no... no participaba. Opa, bien ahí. Igualmente, el que no pueda, o sabe que no puede concurrir, puede participar igual y se lo regala a alguien. Ponele, conocen a alguien que quiere ir al evento, o alguien de Montevideo, porque yo lo que les voy a pasar es un código QR, ¿tá? Que eso lo presentan después en la puerta. Ese código QR, si ustedes no lo pueden usar, se lo pasan al que quieran ustedes. No es, no es personal, es el que tenga el código QR es el que pasa, es por ahí. Ahora, si le dan el código QR a un amigo, no vayan ustedes antes, ¿no? O sea, tipo, mirá, te regalo una entrada, pasan ustedes y su amigo va a querer entrar y va a decir, ese código QR ya lo usaron. El 13 de febrero. 13 de febrero, ¿tuvo cuántos ese que tú me perdí? ¡Ah! ¡No! El sorteo el 13 de febrero, ahí está. Si saco entradas, dono premios para que sorteen ahí. Yo creo que Sofía va a ganar. Se gana todo, Sofía, gente. Esto está arreglado. Esto está arreglado. Se gana todo. Yo no sé cómo hace. Se ganó la de la Freaky Fest. Se ganó la de la Comic Zoom. Y ahora se ganará la de Expo Convention. Vamos a ver, vamos a ver. Esperen que estoy tratando de acomodar toda la chiriflautica de acá. Estoy entrando al Wi-Fi por este lado. Me río porque cada vez tengo más cuentas para valorar. La vida es así. Sí, dame. ¿Por qué me pregunta siempre si quiero aceptar los cookies para entrar? Sí, sí, claro que siempre, sí, obvio. No se anota igual gal. ¿En serio? ¿En serio? Para mí que sí. Para mí que sí. No se anota y gana igual. No se anota y gana. ¿Dónde está? Ay, no, no. De re chiriflautico. ¿Para qué de re chiriflautico? Acá. Acá. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia? Por algún motivo, bueno, está el Nico, estoy yo, está otro Nico, está Rafael Master, está Sofía, señor Cicatriz y Claudio hasta ahora. El señor Cicatriz tiene una espada, ¿será que es porque es moderador? ¿Por qué? ¿O es un troyano? Y no lo sabíamos. Mirá, a Onix, bienvenido, Onix, lo tenías abandonado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Onix? Todas las que hemos valorado de Paysandú y capaz que había alguna tuya y no sabíamos. ¿O no has pedido más? En fin. Pará, que tengo que hidratar esto porque con los rayonitos de producción, ¿sabemos qué damos? Pasaron muchas cosas, no he jugado más. Pasaron cosas, dijeron. A veces pasan cosas y bueno. No pasa nada, Onix, no pasa nada. Lo importante es que usted está bien. Es así, confirmo. O sea, mirás así. Es en serio, posta. Si está todo bien, está todo bien. El resto. El momento mate quedó para luego, ustedes saben. A ver qué tengo acá. Creo que tengo una chiriflautica. ¿Qué me pasó acá? ¿Qué pasó acá?
tengo, porque yo siempre tengo un teléfono que me miro a mí mismo de que esté saliendo todo bien. No puedo, la parte de audio, ¿no? Obviamente. Pero la parte visual, sí. Quiero ver que esté saliendo todo bien, por las dudas. Perfecto. Me pareció como que se había congelado, pero no. Sí, sí, lo importante es la salud, es así. Tal cual. Salud, dinero y Coca-Cola. O PlayStation, depende. ¿No es, no es por ahí? Igual no entraría mejor darle el lugar a otro. Pero por eso, se la podés regalar a alguien. Y si no, bueno, no sé, me la dejáis, yo la tiro al grupo así. El primero que me la embaraje. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar, sí, yo sé que vamos a jugar, vamos a jugar. ¡No metas presión! Ponele voluntad. Se me cortó la transmisión, ahora me dicen que ya sortearon. Ah, me pareció que había un. Qué sé yo. A ver, deme un segundo que quiero chequear algo. Si está produciendo ahí, yo no sé si está. Ya, ahora sí. Llegó el maligno, el malo de la película, el uno estrellas. Llegó Pokevándalo. ¡Se mueve, se mueve! ¡Se juega, se juega! Exactamente, bienvenido Pokevándalo, muchas gracias por ese raidazo. Grande. Llegó el malo, exactamente. Ahora está la banda completa. Claro, así estamos todos. Ahí está. Falta Snorlax. Sí, falta. No se cortó, Diego. Solo Sofía por. Ah, sin internet. Bien, bien. Pero acá me había hecho sin la. En el celular que tengo para chequear que esté saliendo bien. Que había quedado como medio ahí. No sé, capaz fue puntual, algo muy puntual. Falta Snorlax. Sí, Snorlax tampoco estuvo en el programa anterior. Vaya a saber qué le habrá pasado. Capaz que anda de vacaciones. Ponele, anda en camping. Un camping, capaz que no tiene señal. Supongo yo. Estuviste en los premios, ¿no? Me contaron. Sí, estuvimos nominados entre los 5 mejores de Uruguay de la categoría retro entre 1400 canales. Tuvimos chances de ganar el premio, pero bueno, perdimos el premio, pero quedamos entre los 5 mejores, que es ya un gran logro, la verdad que nos encanta estar nominados, al menos para estar ahí, ¿no? En la movida, es por ahí. Falta mi germo, yo ni la quise nombrar, porque las últimas veces que le dije a ustedes, un poco más, él ya estaba liquidado. No, tenía, ¿cómo era? Piedra en el riñón, algo así, ¿no? ¿Dónde anda la Vale? Vale no está. No, Vale es para usted, Sofía. Usted no puede nombrarla como Vale porque ella tiene otro nombre. Te bancamos, Diego, igual. Gracias, Nico. Yo lo contaba en el programa anterior. Ya. Ya. Grande. Facu, muchas gracias por ese raidazo y bienvenidos. Te decía, Nico, yo lo contaba en el programa anterior. Estaba en los premios, dijeron el ganador de la categoría. Al ratito, la cantidad de mensajes fue impresionante. Impresionante, la verdad que muchas gracias. Todos así, ¿cómo? Pero yo me lo imaginaba entrando con antorchas, sí. Ahí está, bienvenido, cierto. ¿Dónde anda esposa de Pokevándalo? Ya, merece máquina grande, Facu. Señor Cicatriz, me sé de los honores. Un clipazo al gran Facu Chain. Buenas noches a los que llegan con la raid. Por las dudas, si no tienen ni idea de lo que estamos haciendo acá, estamos haciendo una intro porque vamos a ir a evaluar Pokeportales. Ya les cuento. Por sus pecados. Que no, conchetumare, que no. Valor, no, ojo, asumió que se lo preguntamos a él.
Se atajó muy rápido. Esa voz la conozco. Grande, Facu, sígalo, sígalo al gran Facu Chain. Mirá el privado, oh, ya Pokevándalo, a ver qué pasó Pokevándalo, qué pasó Pokevándalo. A ver, mirá, mirá, a ver qué mandó. Pará un poquito, acá está, y acá está. Ah, pero mirá vos, che, bien ahí, está preso. Acá, directamente de la celda, dice seccional. No. Mirá, mirá qué calidad, les voy a mostrar acá. No, pero mirá esto es glamour. Glamour, pará que se me saltan los mensajes, los grupos, ahí de fondo. Ahí, en la televisión. Mirá. Ahora sí. Pokevándalo. Pokevándalo. Ojito ahora. Grande, esposa de Pokevándalo, muchas gracias por ese raidazo. Bienvenida. Ahora sí, a poner orden, dijo. A poner orden. Estoy vivo. Pokevándalo nos mantenía al tanto de su estado de salud. Nos alegra un montón de que ande por acá y nos alegra un montón, por supuesto, de que estés bien. Que le preguntábamos, hacía tanto que no pasaba. Ahora sí, ustedes la pedían, ahí la tienen y manéjense. No, eso no iba. ¿A quién llamamos ahora? Uy, Alejandro, ¿dónde está? Pará, y el muchacho de Soriano, ¿cómo que se llamaba? Me olvidé. No, ese nadie lo ubicó para que venga. Yo quería mostrarle cómo era toda la movida. Ahora sí, eso no. Buen comienzo de mes para todos. Es verdad, arrancamos febrero. Se nos fue de enero. Aprovechen a ir a la playa estos días porque después se vienen los fríos. Nico está hecho. ¿Qué dice un nono? ¡Se duerme! ¡Nah! Estoy muy dormida en la operación de las piedras. Ah. Es muy dolorosa la operación de las piedras. Ahí está, eso decía. No sé qué sistema usaron, pero hoy por hoy hay uno que es tipo un láser, así que un día para el otro tener alta. Ya le escribí al de Soriano y dijo venía. Bien ahí, hay que meterle presión. Si no, lo baneamos de todos lados. No, mentira. 23:45 son. ¿Cuándo estaría terminando el stream? Oh, el lunes terminamos a las 3:11 de la mañana. Si te sirve de dato. Es cierto. Es cierto lo que dice la esposa Pokevándalo. Ahí está. Noche de evaluar Pokeportales, gente. La gente, ustedes, yo, nosotros, ellos, vosotros y todos jugamos al Pokémon GO o al Ingress. Pero jugamos al Pokémon GO, por ejemplo, y pedimos una solicitud de Poképarada. Una iglesia, una estatua, una fuente, una plaza, los jueguitos de la plaza. Y lo mandamos en el juego. ¿A dónde va eso? A una web que se llama Wayfarer, que es donde la gente puede entrar de nivel 37 para arriba, Pokémon GO, y valorar cosas que sí, cosas que no, y ahí van saliendo, a medida que van juntando votos, al Pokémon GO, o bueno, si es un rechazo, no va a salir. Ahora vamos a pasar a la otra pantalla, y vamos a comenzar a valorar, todos los miércoles. Por ahora, horario especial, recuerden, 23 horas, todos los miércoles 23 horas, por tiempo indeterminado, diría yo. Por ahora las 23 horas. Si lograras volver al otro turno laboral, volvemos a las 20 horas. Que no sé si volvé. Me está agradando esto a las 23 horas. Igual. Julie hace lurk. Ahí está, Isa viene ahí. El mural de mi casa. Pero ya lo pediste, sí. Hoy se la legendaria. Me tocó el Shiny, mirá vos, che. Yo hice dos. Fue lo que pude hacer y no tuve suerte. Horribles, además. Tengo una duda. Pokevándalo, eras vos que estabas en la incursión mía, ¿verdad? Que
yo mandé invitación y creo que fuiste vos que estabas ahí. Que le ganamos a... En las dos estuviste. Conmigo lo hiciste. Ahí va. Eso sonó horrible, eso, porque vándalo. Cuidado, lo que pasa. Estuvimos juntos combatiendo un Registeel en Pokémon GO y lo derrotamos. Es por ahí. Uy, pero qué difícil ganarle de a 3. Qué difícil ganarle de a 3. Nos quedaba nada, poquitito. Tuvo que venir un cuarto para poder pasarlo. Si no... tengo como 30 más para expulsar. ¡Ah! A Nico no le gusta este horario. Para Nico. Sobre este horario, pero tenemos algo acá. ¿A Nico le gusta este horario? No, bueno, vamos no a jugar. Me pongas el... Mundo Cruzaquino. Porque no le gusta el horario. Escuché algo de bañar a alguien de Soriano. Si no se unía mientras yo me hacía mi primera cuenta de Chicho. ¡Ahí está! ¡Grande! ¡Feli! Muchas gracias por sumarte. Ah, te faltó un detalle. ¿Quién se lo dice? ¿Quién le tira el tip? ¿Quién le tira la data? ¿De qué le está faltando ahí? ¡Yahoo! Bienvenido a tu primer noche de Valor Pokeportales. ¿Te lo podrás creer? ¡No! ¡No, no! Bienvenido y muchas gracias por ese follow. Muchas gracias por seguir a este canal. ¡Falta el follow! Ahí está, ahora sí, está el follow, ya está. A mí me echaron del segundo, pero ¿cómo? ¿Quisieron que...? Pará, no. Pará, me quedé atrás ahí. A mí me mandaste, pero no tenía pase remoto. Sí, te mandé y no tenías pase remoto. Lo asumí porque no trabas. Había un muchacho ahí que... no me acuerdo ahora el nombre, era algo con A. Que entró a la incursión, gastó un pase remoto. Entró a la incursión y cuando yo lo invité dos veces más, después se iba. O sea, ¿por qué te vas? Ya el pase ya está usado, no lo vas a recuperar. Quédate en la incursión, no te vayas. Pero está, no lo se fue y al final lo hicimos. ¿Por qué dice probabilidad de evitar veto? No sé. ¿Por qué te tiene como...? Por algún motivo, señor Cicatriz, creo que capaz que puede ver lo mismo que yo estoy viendo porque es moderador. Por algún motivo a Philly lo dejó ahí como en suspenso, como no sé, tiene como una advertencia, no sé por qué. Capaz que porque hizo el canal y entró enseguida, no sé, supongo que debe ser por eso. Pero eso se va a ir, si no se va lo sacamos de alguna forma. La semana que viene hablamos de la raid. Sí, ya voy. Demoré un mes en aprender a hacerla. ¡No! ¿Resistí el 100%? ¡Esa! ¿En serio? Pero mis felicitaciones. No, ustedes no lo pueden ver, pero de este lado, como soy el streamer, y yo supongo que señor Cicatriz lo puede ver por moderador, me figura todo lo que tú comentas como que está ahí, en alerta. Pero debe ser por eso, porque por el tema de seguridad de Twitch. O sea, en realidad este canal no tiene ninguna seguridad de nada, entra cualquiera, pero... Me refiero, como hiciste la cuenta... ¡Se mueve! ¡Se juega! Debe ser por eso que saltó ahí. Pero en realidad sabemos que no sos un bot, que no sos una máquina, que estás ahí, que sos de verdad. Y sos de Soriano, que es importante. Y todas las que hemos valorado de Soriano no te hacen una idea. En fin, pará. Pasemos a la escena del juego bonito. ¿Por qué? Porque ya me olvidé. A ver cómo le veo. ¡Qué desastre, mundo! Así nunca va a ganar los Twitch de Guayabor. ¡Ahí está! ¡Sí! Pasemos a la escena del juego bonito porque vamos en busca del Pokeportal... ¡De vuelta! ¡En busca del Pokeportal perdido! Así no.
Así no se puede, ¿eh? Mete pata que el Nico no aguanta más. ¿Qué dice? Mira una evaluación y me duermo. No, Nico, así no. Nico, ¿y esa juventud? ¿Dónde está la juventud, Nico? Así no se puede, ¿eh? Bueno, también estamos aquí. Yo voy a seguir enviando sugerencias que tomé. Bueno, bien, bien. Es buena esa, ¿eh? Claudio, por ejemplo, en los programas de los miércoles, Claudio y algunos más por allí, lo que hacen también es ir valorando a medida que vamos nosotros valorando. Lo que no valoré yo, a mí no me sale nada fuera de lo común. Ah, bien. Sí, le voy a sacar una foto por las dudas para consultar luego fuera de stream. Porque la verdad nunca había visto. Nunca había visto. Ahí y ahí. A ver, para que tengo un qué sé yo acá. No debería verse así. Debería verse de otra forma, que es este. Y sacamos este. ¡Tarán! Es el de Pokeportales. Es que me sacan apurado. No ustedes. Laboralmente. Si yo les pudiera hacer una breve reseña de lo que es una jornada. ¿Se acuerdan que ayer fue el cumpleaños de Anamicla? Bueno, 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana terminamos el cumpleaños de Anamicla. Así vamos con la vida. 11 diferentes lugares tomé. ¡Opa! Bien ahí, 11 lugares. Impresionante. Impresionante. A ver, vamos de one a revisar antes que se nos duerma Nico. On fire. Mira, Parque del Plata, la tierra del gato Tom. El gato Tom es por ahí. De Parque del Plata. A ver qué tenemos acá. ¿Por qué? Está como raro eso, porque los juegos está bien, o sea, es como una placita, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Acá se ve mejor. Pero ¿por qué pedir? Ah, porque claro, la placita básicamente es juegos. Es por ahí. Bájese del auto para la foto de apoyo, señor. Claro, no hagan como Sofía. Por lo menos está a la derecha. Le hizo zoom a la del auto. ¿Vos decís? No sé, ¿eh? A ver. No. No, porque hubiese perdido mucha calidad. Simplemente paró ahí, sacó foto. Después fue más adelante, paró y solo hizo hacia el costado. Por eso no sale el espejo retrovisor ni la ventana, obviamente. Me esperaba eso. Ay. Plaza vecinal construida con la contribución de los vecinos. Ahora sí. Espacio vecinal construido nuevamente. Eviten repetir. Espacio vecinal construido por los vecinos. Juegos de madera y entrenamiento. ¿Entrenamiento? Si te fijas, se le ve el brazo por el espejo. A ver. Acá está el brazo. Se quedó. Ya, boche. Acá está la persona. ¿Quién será? Bueno, por esa remera podemos descifrar que es. No, ya era mucho, ¿no? Pucha, sí, igual Sofi. ¿Por qué? Lo doxeamos. Tal vez. Verá, por ahora viene bien. No sé por qué la parte de entrenamiento. Es una plaza común y corriente. Dice, esta fotógrafa chueca está en el top. Golpeando fuerte ahí. Fuertes declaraciones.
Esta pokeparada es perfecta para socializar y juntarse con otros entrenadores. Cuenta con bancos y juegos para los más chicos. Recuerden evitar, sobre todo en la descripción de apoyo, pero en realidad en general, palabras como pokeportal, pokeparada, nombres de equipos, nombres personales sobre todo. No repitan tampoco lo de la descripción común. Son detalles a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá están refiriéndose a Pokeparada. Pero no solo los que juegan Pokémon GO evalúan. Hay gente que solo juega Ingress, que es otro juego de Niantic, y también evalúan. Y para ellos las Pokeparadas le da lo mismo si hay o no hay Pokeparadas. Ellos manejan portales, ¿tá? Lo mismo que poner portales, y a los que juegan Pokémon GO le decir portal, no me importa, yo quiero Pokeparadas. ¿Me explico? Es por ahí. Vos sos la uno. ¿Qué dice? Debe haber una estación saludable, por eso no la vi. ¿Te parece que no? No hay, asumo que pidieron esto aparte, ¿no? Esto es como no tiene sentido ninguno. Es como esos juegos de mundo abierto y de repente encontrás un bug en una pared, un error. Esto es algo así, más o menos. No tiene sentido que esté eso ahí, pero está ahí. Ejercicio, no sé por qué ejercicio, porque podés hacer lagartijas, abdominales, ponele. ¿Es acá? Puede ser, ¿no? Vamos a ver ahora. Hola, volví. Comí alitas de pollo al horno y después sandía. Es una combinación muy extraña, pero la parte de las alitas de pollo me habías convencido. No soy muy fan de la sandía. Capaz que un pedacito puede ser, pero no soy muy fan de la sandía. Soy muy fan de las alitas de pollo. Ahí estamos de acuerdo. Todo lo que sea pollo, no importa su forma, que esté fabricado, cocinado, como quieran decirle. Me gusta todo. Soy fan del pollo. Volví. ¿Ya? ¿Cuándo se fue, Claudio? Fui a sacar a mi perrita. Ahí está, bien, muy bien. Bien hecho. Si no, después. ¿Te imaginas? Después te deja todo adentro. Pará, yo iba a ver abajo. No, abajo no, miento. Arriba, acá. ¿Tenemos alguna referencia ahí? El mapa es de 2015. Eso dice que está acá, pero no estoy seguro que esté ahí. No es acá. Acá donde lo ubicaron no es. Acá donde lo ubicaron para mí no es. ¿Hicieron el sorteo? No, el sorteo al final, Claudio. El sorteo va al final. Tengo una duda asistencial con esto. Una duda asistencial porque... No, ahí no jugó, pero no. Todo nuevo esto. Allá hay una casa al fondo, pero vieron que... me confunde ahí. Ganó Sofía. Pongo la alarma a las 5 de la madrugada. ¿Qué dice? Puede que sí sea ahí. ¿Tú dices? Acá. A ver, un poquito más atrás. Oh, fuimos muy atrás. Sí, puede ser, ¿no? Tiene razón. Vamos a darle voto de confianza de que eso está ahí. No me queda 100% seguro, pero... comando, todos los que se vayan sumando, comando sorteo, el signo de admiración, de exclamación hacia abajo, sorteo todo junto,
y participan por entradas para la Expo Convention en el Antel Arena el 11 y 12 de febrero, que vamos a estar ahí. Anime, videojuegos, torneos, hay charlas, hay de todo. El árbol alto del fondo parece el mismo, sí. Este de acá. Le vamos a dar para adelante. Dale 4 estrellas a la ubicación por las dudas. No, en general no. A ver, por ejemplo, acá, si es un candidato que sea bueno, nosotros lo que hacemos es 5 y 5. Menos de eso es mandarlo al limbo, sobre todo 3 o 2 o 1, peor. Pero 2 o 3 o 4 entra, ya empieza a entrar dentro del limbo de necesito más votos y queda ahí. Y puede salir o puede que no, pero va a demorar la vida. Placita, estas dos opciones son las que usamos para que no nos mande el congelador, ¿no? Para que no nos salte la alerta ahí de que tengo que esperar una hora, dos horas, tres semanas para poder seguir valorando. Entonces, el básico que le decimos es 3 y 3, ¿no? Acá, el acceso seguro es una placita, ¿no? Y la ubicación, vamos a jugarlo de que sí, que está ahí, 5 estrellas. No es urbana, pero es una plaza, así que le damos a plaza, la opción correcta. Y esta opción dice opcional, pero siempre es bueno rellenar ese campo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mejorar el puntaje general nuestro. No sé, Feli, si vistes donde está, digamos, abre la web, arriba a la derecha, que está lo que tengas puesto como foto, digamos. Entrás ahí y te muestra una serie de estadísticas. Y arriba hay una barrita. Ahora lo vamos a ver, así te explico mejor, por las dudas. Capaz que no sé si lo sabías. En el piso tiene tierra como en la otra foto, pero... buen candidato. Acá le pueden poner lo que quieran, siendo algo positivo, si es algo bueno. La copiamos para más adelante. Voy a darle fin un segundito porque quiero venir a esta parte. Van a ver que no dice Mundo 1, tiene mi nombre, como mi face. Pero acá, esto acá, esta parte es muy importante. No nos creemos dueños de la verdad, pero esta técnica sirve. Llevamos la vida, así ya no me acuerdo cuánto, en genial. No baja. ¿Qué significa? Que nuestro voto básicamente vale doble. Si estuviéramos en mayo, nuestro voto vale la mitad. Los puntos medios son eso, puntos medios. Luego lo que todos sabemos, ¿no? Propuestas total revisadas, al menos con la cuenta oficial mía, 11.086. 4.589 son actualmente al Pokeportales. Rechacé 1.483, un montón. Y duplicadas 540, 74 mejoras canjeadas. Vi que si pones buen candidato. Ah, vi que siempre pones buen candidato. Sí, abajo del todo ponemos buen candidato siempre que ayudamos para adelante. Ahí va. Igual yo, dijo Claudio. Yo lo tengo en bueno. Claro, pero hace poquito que empezaste, a lo que voy. Pero son pequeños tips. Siempre completar todo. Y variar las dos estrellas, eso que te mostré allí en la ahora te muestro las dos opciones esas de poner 3 como mínimo y 4 o 5 para ir variando. Bueno, acá no hay mucho que ver. Una edición de foto, nos vamos a quedar con esta que se ve clarito, porque esta se ve oscuro. No hay mucho que ver ahí. Acá, para que se me fue el nombre de las opciones. Acá, significado histórico o cultural o visualmente única. Acá podemos, 3, 4 o 5, ahí vamos variando. Si aparecen de Pando, de... bueno, es complicado Montevideo y Canelones.
ahí ya la, te la dejo a tu criterio. Si aparecen de Pando, de Paysandú, de San Carlos o de Soriano, si te aparece alguna también, 5 estrellas. El que no metía presión. Este tipo de cosas así definitivamente no suma. Capaz que vamos arriba, el candidato es muy claro, muy básico, de que eso está ahí, es una plaza, es válido. Pero solo por poner plaza ahí es como que muy simple. Eso. ¿Te gustó? O Ciudad de la Costa. Sí, pero hemos valorado varias de Ciudad de la Costa y no son tuyas, por ejemplo. Pero está, la base está, dijo Lorenzo. Plaza de Juegos Monterroso, Plaza de Juegos Infantiles, en la plaza, ¿dónde? Ya sabemos, Monterroso. Está bien, es una placita de juegos, es válido. La foto de apoyo, y vamos a ver la ubicación. Ah, yo vi esto y me asusté, pero no es. En el mapita, acá está bien ubicada, hace la vida que está la placita ahí. Así que le vamos a dar para adelante. Esta dijimos que estaba en Montevideo. Ahí está. Vamos a ver el básico. Va a salir porque es un candidato demasiado clásico. No genera ningún tipo de discrepancia. Plaza. Otra placita más. Acá, buen candidato. Otro tema a tener en cuenta. No se apuren, cuando vas a estar valorando, no se apuren demasiado a poner todo y enviar. Eso seguramente cause que los va a mandar al congelador, ¿tá? Un tiempo de espera muy random que puede variar y no van a poder valorar. Aparte de eso, cuando los manda al congelador, les baja la calificación. Detalle a tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque hay que esperar entre reloj 1 minuto y 15 minutos. ¿Ah? 1 minuto y 15 minutos. Despasado el minuto, ahí pácate. Lo mandan para adelante nomás y está todo bien. No pueden pasarse de 15 minutos. ¿Por qué? Porque si se pasan los 15 minutos y ustedes le dan enviar, va a decir que ya caducó. ¿Ah? Le va a pasar al siguiente y va a quedar como un falso omitir, pero baja calificación. Por las dudas. ¿Se entiende hasta ahí? Si alguien lo entiende algo, me avisan. Como en la escuela, sí. ¡Mirá! ¡Qué botija suertudo! Dijo Ciudad de la Costa y acá está. ¡Mirá, boche! le vamos a comentar algo a Feli. Feli no... Hay algo que no sabe. Hay un dato que no tiene, que ya ahora lo vamos a ver. Acordate de mostrar la imagen. Ah, es verdad. Pará, ahora después. Dice Calisteña en Plaza Solimar Norte. Equipamiento público para ejercitarse usando tu propio cuerpo como peso. Acá hay uno de esos también. Esto es un buen título, una buena descripción. Es así. A ver qué me vas a decir. Pero ¿por qué? Ay, me perdí, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué era? ¿Por qué? Ay, ¿por qué era? ¡Ah! Sí, ya me acordé, perdón. Ahora sí. Pará que me quedé pensando lo de la foto que dice Claudio que muestre. No es de Claudio la foto, por las dudas. Bueno, técnicamente sí, pero no, ya van a ver. Acá me voy a quedar en esto. Recientemente instalados, la foto de apoyo no es panorámica. ¿Cómo no es panorámica? No, es panorámica, ¿será? No. No es panorámica de la cuadra, no es la esquina. No, esa. Es panorámica de la cuadra, no es una esquina. Salud para la barra de Mundo 1 hoy, ¿eh? Esto está excelente. Enviar estas propuestas así, o sea, está excelente. Ya está, no hay como rechazarlo esto. Acá está, esta montaña de harina, es donde están los equipos de calistenia. Hablando de todo un poco, Sir Gabo no vino hoy, ¿no?
Si el Gabo no vino. Bueno, el otro día pasó más tarde, capaz que anda complicado por el horario. Vamos a ver. Claro, lo que pasa que esto. Hay un cambio enorme entre lo que es ahora. Acá tenemos la prueba. José Pedro Varela y Avenida Uruguay. José Pedro Varela y Avenida Uruguay. Y si venimos al mapa, dice que esto está en. Ay, Avenida Uruguay. Ay, C40. Decime que es José Pedro Varela, una de esas. A 3 cuadras de casa es. Mirá, oh. Pero decime, ¿por qué banda lo ves ahí? Vos que sos de esa zona. Está, sí, bien ahí. Me faltaba Varela. Acá nada más, pero está. Su Pokébanda, lo que vive ahí en la zona, nos confirma de que eso está ahí. Así que, por eso, por mucho más, y porque sí, porque se puede, es el primer 5 estrellas de la noche. Sí, porque decía saludos para la barra Mundo 1. Uy, lo están saludando ustedes, gente. Una estrella y next. ¿Y qué hace que no la habías mandado? Es una buena pregunta, Pokébandalo. Respóndale a Sofía ahí. Respóndale a Sofía. Centro Fitness. Buen candidato. Medio raro todo. Todo medio raro, medio turbio ahí. Para mí que no está cerca de la casa. Para mí que no está vendiendo fruta. Estás a tiempo. No, ya está. Ya marchó. Ya lo pidieron, ya lo valoramos y ya le dimos para adelante. Es más, en este momento está saliendo como Poképarada. Me entero que hicieron eso por este medio recién. A 3 cuadras de tu casa. A 3 cuadras de tu casa. ¿No salís nunca de tu casa? Ay, 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 está bien, está bien. Bueno, pero a veces pasan esas cosas, ¿eh? A ver, dice que es una edición. Selecciona la ubicación más precisa. Pero no tenemos ubicación. O sea, tenemos ubicación, no tenemos descripción. Recuerden, cuando soliciten una edición de movimiento, después de editar el movimiento, editen. Generalmente la descripción es lo más fácil, o el título, donde diga solicitamos mover hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, donde ustedes quieran, porque para aprovechar las celdas, por ejemplo. Es válido. ¿Tá? Es válido y ayuda al que tenga que elegir. Por ejemplo, en este caso, si de la que queremos elegir o la que ustedes están solicitando es el movimiento hacia arriba o hacia abajo, no sabemos. Están muy cerca en este caso una de otra. Voy a elegir una random porque no va a afectar en nada. Están muy pegaditas. Paso al Montevideo. Permiso, ahí está. Síganlo a Pokébandalo. Está en Instagram, toda la data. ¿Ustedes quieren tener una Poképarada en la puerta de su casa? Ahí está Pokébandalo. Sí, a Pokébandalo, que había arrancado a hacer tutoriales en Twitch, pero parece que esposa de Pokébandalo no lo dejó. O la Nintendo Switch, uno de los dos. A ver, el que sigue. Como decía Eduardo D'Angelo, ¿usted no desconfiaría? ¿Cómo? Es verdad, ¿eh? Es verdad lo de D'Angelo. yo cuando veo estas cosas. A ver. ¿Se ve la foto acá? ¡Ah, bien! Bien, por fin, una que se ve bien. Ya, esto es un Pokébandalo de Montevideo. Claro, esto es un Pokébandalo de Montevideo. Ay, ¿qué le pasó a Pikachu? Le pasó un camión por arriba. ¡Pikachu! Ay, Charmander, ¿qué te pasó? Ya, le salieron colmillos, ¿eh? Ok, está bien esta parte, hasta acá, dice. ¡Pokémon son esos! ¡A los Pokémon! ¡Vamos a los Pokémon! Poco vi. Frente a galpones de Funza, no podés poner en el título una descripción. Fábrica de guantes cubierta. ¿Pero por qué? ¿Por qué está? ¡No! ¡No! ¿Qué dice?
es a una cuadra de José Pedro Varela, una avenida. Cruzaquismo. Ese mural es algo que mandaría yo. ¿Por qué ese título? No, el título horrible. Con el voluntad. Está frente a los galpones de Funza, sí. Quedó más que claro que dónde está, ¿no? Que Funza es una fábrica conocida por todas las generaciones y está a dos cuadras de una escuela pública. No, a nadie le interesa nombrar la escuela ahí. Escuela, liceos, centro de estudios de menores, comisarías, bomberos, hospitales, policlínicas, no son válidos. Evitemos mencionarlos. Evitemos mencionarlos. Hiere susceptibilidades. Para quienes... Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Para quienes pasan habitualmente, saben que soy bastante flexible a la hora de valorar. Donde más o menos venga encaminada la cosa, le damos para adelante. Ese título, ¿sabes por qué? Pero hay gente que es extrema, ¿no? Es un sí o es un no. Normalmente la gente de inglés. Si anda Alejandro por ahí, si no. La gente de inglés es un poco más extrema, pero. Nosotros, ahí, donde esté encaminado, le vamos para adelante. Pero hay cosas, por ejemplo, vienen y ven un título de esto, una estrella, chau. Vamos a ver, porque yo quiero encontrar esto. Que no sé, estoy seguro. Pará. Hay unas rejas. Pero acá no hay rejas. Acá, es acá. Está un poquito movido. Pero no le hace. Es un chico de inglés. Nico es un chico de inglés ahora. Es un traidor a la patria. Pero ¿cómo, Nico? Chico de inglés. Y yo lo vi con la gente de Pokémon en los eventos. ¡Vamos, voto! Comando sorteo, gente. Los que no hayan puesto comando sorteo para participar de las entradas, hasta acá todo bien, menos el título. ¿Está? Menos el título. Le vamos a dar para adelante. Le voy a bajar una estrellita en esta. En esta oportunidad, sí, porque el título no es título. Le vamos a dar el básico. Es una lástima, porque el candidato es bueno y solo por el título le roba y feo. Está ahí. Es un mural, no es solo un dibujito chico, sino que es un mural. Buen candidato. Y dejémoslo ir, que sea libre como el viento. No están los benditos galpones de Funza y me muero. No, ni lo quise ver. El lugar coincidía, capaz que estaban del otro lado. Ya está, ya fue. Acá, mirá. Espacio Libre Teresa de Calcuta. Selecciona la ubicación más precisa y elige la descripción más acertada. O sea que hicieron lo que le dije. Movieron y después editaron la descripción para decir hacia dónde quieren. Uno. ¿Es tuyo porque van en serio? ¡Oh! Pero mirá vos todas las opciones que hay acá. Y tiempo en el aire, ¿cuál es la opción correcta para este waypot? Lo vas al sur posible. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza sur, norte, este, oeste cuando arriba, abajo, izquierda, derecha es lo mismo? El mapa de Google Maps que utiliza Pokémon GO, que usa Ingress, que usa todos los juegos de Niantic, que usa esto, todo, están fijos, no se mueve para ningún lado. Toda yo, en serio. ¿En serio pediste todo esto? Solicita mover para el sur para que aparezca otra Poképarada. Gracias. Y dice
Pique Vándalo. Y acá, porque pará, y acá Pique Vándalo. ¿Pero por qué Pique Vándalo? Preciso que se mueva ya. Y bueno, ya lo vamos a mover, pero pará, déjame ver. Mejor descripción. La única que no habla otra cosa de mover es esa. No sé si ayuda a poner tantas cosas. Mirá vos. Ah, me acuerdo de esta. Ya había... Ah, pero... Claro, ¿qué pasó? Seguramente está acá. Está en esta, ¿verdad? En la esquina. ¿Por qué lo digo? Porque hace un tiempo, de hace como 6 meses, me acuerdo que vi esta. Estaba primero para mover para abajo y después para mover para arriba. ¿Tengo? No sé, me escucho. Ah, creo que subí el volumen sin querer de acá, el retorno. Ahí. Lo más al sur. El sur es abajo, así que ahí. Ahí va. Cuando me aparece la lluvia de ediciones, me suena a tongo y no las votos. Ah, pero qué susceptible, Sofía. Pero es un tema de razonamiento. Así él no hubiese puesto nada a donde querían moverlo. Por ejemplo, en este caso quedaba claro. ¿Por qué lo digo? Porque hay un montonera. Esto acá significa que es el lugar opuesto a donde está el candidato. O sea, que el candidato está acá y lo quieren mover para acá. O sea, lo quieren tirar lejos. Tengo una competencia. Odio las ediciones. ¿Por qué pediste tantas veces? ¿Por qué Vándalo? Ahí está, quedó bien al sur. El más al sur de los sures. ¿Por qué no puede ser al revés? Porque, a ver, no es una ciencia exacta, pero el 99,9% de las veces la gente lo que quiere hacer es tirarlo lejos. Y cuando hay un montón es porque varias personas, porque Vándalo, un ataque de locura, lo movió bien lejos y es difícil hacer el movimiento de que lo movés lejos, lo querés mover otra vez, hacer otra vez otro movimiento o otra persona y que justo quede arriba. ¿Me explico? Entonces empiezan a poner montonera. Es por eso. Ya, Woodcat, bienvenido. Woodcat, muchas gracias por sumarte. Hola, sugiere a Niantic que puedas personalizar tu evaluación. ¿En qué sentido personalizar? Porque personalizar no sé cómo podría ser. Woodcat, comando sorteo y participa por entraditas para la Expo Convention en Montevideo el 11 y 12 de febrero. Signo de exclamación hacia abajo, sorteo. ¿Todo junto? Comando sorteo y participa del sorteo. ¿Qué dice? Porque quiero que salga ya. Pero no ayuda a eso, porque Vándalo. Hay gente que solo... Que es solo para... Qué feo sonó eso, Sofía. Pero hay gente que hace tongo y pone los pokeportales en su casa. Eso es cierto. Mirá que bueno. Ahí está el Wildcat. Portales, edición... Ah, sí. Y lo que pasa es que hay un problema. Imagínate que todos se deciden por portales. Nunca va a salir un movimiento, una edición. Yo, para mí, eso no lo van a tocar. No, el comando no. Solo signo de exclamación, sorteo. Todo junto. Signo de exclamación, sorteo. Ahí por ahí. El hombre contrató a Niantic. ¿Qué dice? Ya se olvidó y no demora 6 meses en mandar. ¿Por qué? Nadie hace ediciones. Y depende. Ahí está, comando sorteo, exactamente. Por ejemplo, yo evalúo con varias cuentas. Y por ejemplo, si pido en una, va a salir en lo otro. Y si yo pedí un movimiento con una cuenta, voy a evaluar y voy a querer evaluarla esa.
que no la puedo evaluar con mi propia cuenta. Me parece que yo elegiría, tipo, un día de ediciones. En fin, ni me acuerdo que teníamos acá, no, nunca habíamos visto. Correo argentino, correo. Se mataron con la descripción, pero como es Argentina. Yo hago todo el evaluar. Solo si tengo dudas salto al siguiente. Pero no dude, Woodcat, no dude. Arriesgue, el que no arriesga no gana. Yo no salté ninguna. Yo en lo personal no salté ninguna. Yo arriesgo. Hay más ediciones de las que quisiera. Y lo que pasa es que se van acumulando. Se van acumulando y después caen todas juntas. Correo argentino del Mar de Tuyú. Pero... ¿y está ahí eso? A ver... No, acá no. Debe estar... Está acá. Ahí está. Está bien, está bien. ¡Está bien! El correo es válido. Oh, esta descripción... Pero bueno, va a salir. Va a salir. Vamos a ver el básico. Vamos a ver para adelante. Acá, correo. No me gustan. No, la saga. Pero las ediciones son rápidas. Las ediciones son rápidas. Evaluar es más lento. O sea, no, no tiene mucha ciencia la edición. Es como que top, 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 pácate. Mira que las ediciones no son como las propuestas. Podemos hacer un poquito más rápido. Oficina de correos, buen candidato. Que se vaya. Trata de que te guste. Así, haciendo así. ¿Qué es esto? Teléfono a casa. Perdés tiempo y no suma punto. Está, pero tomalo de esta manera. Si tú haces una edición, vas a querer que la gente la vote para que salga. Lo mismo los otros. Si tú no la valoras, va a quedar ahí todo el tiempo en espera. Parece piria eso. Parece que sí. Sí, Epidiápoli, pero mira vos, che. Paseo de la pasiva, mira con nombre y todo. Ah, sí, estuve ahí una vez. Estuve ahí una vez. Eso está ahí, sí. A ver. Sí, es abierto, es como unas galerías abiertas. Son unas galerías abiertas. Ubicado en la Feria de Artesanos de Piriápolis, lugar público y de alta concurrencia de visitantes. Ay, me parece... Ah, no, pero pará. Ah, no, el mural está pidiendo. Pará. Yo lo vi esto. Déjeme chequear un segundito acá. Yo lo vi, Es válido, sí. El tema que alguien no conoce... Puede ser, sí. Puede ser que lo rechacen porque no se ve de la calle. Pokeportales... No. Era otro. Muy parecido, pero no. A ver, hasta ahí bien. Mural en estilo Figari. Con una típica escena uruguaya de candombe. Además está solito ahí. Solito. Ah, ¿lo cierran de noche? Yo pensé que estaba abierto de noche. Está ya como porque parada el paseo. El paseo sí. El cuadro es lo que piden acá en realidad. Ese no está. La primera foto es afuera, exactamente. Y esta le vamos a dar para adelante porque es una obra pintada en las paredes de esa galería. Galería pública, valga la redundancia. Vamos a darle un plus, la parte cultural.
Ahí está, para adelante. Mural, tranquilamente. Su mural, buen candidato. Y como ya hace un ratito que estamos, bácate. Continuamos. Cerro del Toro. Otra más de allá de Piriápolis. ¿Qué dice esto? Oh, vida y obra, corte y pez. Esto pegó. Esculturas piedras. A ver. ¿Viste cuando se acomoda el lente así? Sí. Esculturas en la cima del Cerro del Toro. La historia cuenta que el audaz Francisco Piglia, desde Francia. Una estatua del toro que dijo. No, pero falta nada, falta algo. Trajo, ¿no? Falta, ¿no? Tipo, trajo desde Francia una estatua del toro para colocarlo en el lugar en el que hoy se halla. Son casi 250 los metros que separan su cumbre al nivel del mar. Allí arriba dicen que están enterrados los restos de varios indios. Y los senderos que llevan ahí se delinean entre. ¿Qué dice? Se delinean. Extrae especies de plantas y árboles autóctonos e indígenas. Pero le pegó bien mal, ¿no? Para escribir todo eso. Para mí es válido. Vamos a ver, no sé. Por ahora para mí es un no. Son piedras, uno arriba de otro. Monumento cultural, si tuviera una placa, en realidad no tiene placa, ninguna. Se fue. Está hablando de pasta. El Cerro del Toro tiene varios caminos para trekking y bla, 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 bla. Bien. No aporta nada. Mundo, o sea, nótese que donde lo ubicó, el cual sería el lugar correcto, en realidad, esto que nombra de Piria y allá 1800, no sé cuánto, y no hay nada. O sea, no hay nada. No es acá, claramente, o si es algo muy improvisado. Ahora tengo una teoría. Acá hay una persona. Pensé, digo, capaz que eran piedritas chicas puestas y el ángulo correcto para que pareciera, pero no son grandes. Pero no le vamos a dar para adelante. Esta tiene que ser. A ver. Sí, pero no reconozco. Yo no me di cuenta mucho esa zona. Eso sí. En fin, pero a lo que voy. Para mí es un no. ¿Por qué? Por esto acá. Elemento natural. O sea, básicamente son unas piedras una arriba de la otra. Las mismas piedras con una placa. Cambia un cartel. ¿Qué pasó, Claudio? ¿Qué pasó? Pegue el grito. ¿Qué le pasó, Claudio? Son piedras. Copia la foto, subila a Google, te dice. ¿Vos decís que haga todo eso? A ver. Guarda la imagen. Acá, piedra. Piedra. Piedra, papel o tijera. A ver. Venimos acá. Abrimos el Google. Copia la foto sobre esta. Dice, te debe decir si es falsa. ¿Qué pasó, Paca Vándalo? Pará. Google. Google.
Acá sube un archivo. A ver. Piedra, papel, tijera. Ahí. Me fui a mimir. Vaya. Otro no, no más. Te mandamos saludos los dos. Muchas gracias, Pokevándalo. Muchas gracias, esposa Pokevándalo. Se aprecia un montón, en serio, que se han pasado, ¿eh? Muchas gracias, en serio. ¿Puede que sea esto? No. Andás a ver. Andás a ver dónde está esto. Nah, no lo vamos a buscar. O sea, hay lugares así. Pero no me parece. No me parece. Avísame si sale una mía. Alegas. A ver. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Para mí es un 1. Para mí es un 1. Me faltó un cartelito. Me faltó una placa. Me faltó un qué sé yo. Porque básicamente son piedras arriba de un cerro. O sea... No, no, no. Son piedras. Yo quiero dormir, pero no puedo. Es pura envidia. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? A ver qué entra acá. Mirá, hoy hablábamos de Jung, de Young. Y acá está, anfiteatro de Young. Anfiteatro al aire libre para espectáculos varios. Chau, chau. Nos vemos. Yo valorizo. ¿Cómo estuvo valorado? ¿Le diste para adelante? ¿Le diste para atrás? Acá está, está bien. Está perfecto. Está perfecto. Me pareció un buen lugar. Correctísimo. Correctísimo. ¿Para qué? ¿Por qué no aparece así? En fin. ¿Qué decía la gestión? Es un lugar. En este lugar se reúnen diariamente cientos de personas para merendar, jugar con niños al aire libre y practicar deporte o hacer ejercicio. Pero son bancos de un anfiteatro. No me podés poner todo eso. Menos mal que lo puso en la descripción de apoyo. Vamos a darle para adelante. Vamos a un cruce cultural. Visual estándar. Y está ahí. Está ahí. Está ahí. Y acá hay una opción para eso. Que puntualmente es anfiteatro. Acá. No. Acá. Anfiteatro. Correcto. Buen candidato. Y dejémoslo ir. Suavecito y por la sombra, dijo. Biarritz, departamento de Canelones. ¿Dónde queda Biarritz? Canelones. Ah, por allá. ¿Qué es esto? Pero... Un espacio para encontrarse, despertarse. ¿Tiene dudas? Miré los invitados de la expo. Ah, sí. Hay algunos que... Top. Muy top. A ver, es como un lugar religioso, sí. No, no capto mucho la idea. Pero lo voy a tomar como si fuera... A cambiar templo budista. ¿Budista? Capaz que sí. Capaz que sí. La foto de apoyo solo para mostrar que está al lado de esa casa. ¡Ja! ¿Y ahora? Y ahora, ahora viene el problema acá. Ahora viene el problema. A ver. Pero, ¿dónde hay...? Acá no es. No me
suena que sea acá, ¿eh? Algo se me olvida. Puede ser ahí. Dudo. Tengo una duda existencial. A ver si hacemos... A ver. Es acá. Es acá, acá está. Es la casita y la otra casita. Casita, casita. Es acá. Está bien. Es ahí, es ahí. Por un momento no me parecía que coincidieran. Pero sí. Le vamos a dar para adelante. Vamos a darle un plus por la parte religiosa. Básico. Le damos para adelante. Y es un... Bueno, pues es un templo budista. Bueno, pidió como templo. Como templo va a ir. ¿Por qué le vamos a llevar la contra? Mandamos por allí. Que pase que sí. Oh, ¿qué era eso? Punta del Este. Hablando de eso de Punta del Este, ¿se acuerdan que? No sé si se acuerdan, el miércoles pasado. Acá era, ¿no? No sé. A ver. Ah, no estaba acá, pero a ver si salió. No salió nada porque no hay por qué para cerca. No, acá. Había un cosito rojo con pincho, ¿se acuerdan? Pasé por ahí al final, pero era tarde ya. Y no pude sacarle foto para editar en algún momento. Cuando salga. Si sale. Nueva esfera de hierro. Esfera de hierro artística y decorativa. No. Esto, repetir esto ahí de vuelta es como que... te genera un chirrido ahí. Chao, me voy a dormir. Me caíste muy bien. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias por la compañía y nos vemos en la próxima. Por las dudas, lunes, miércoles y sábados. Por ahora, a partir de las 23 horas. Si no, en Instagram estamos subiendo siempre estado, foto y demás. Nos vemos, en serio. Muchas gracias. Es la esfera esa, pero ¿por qué esta foto? La foto es horrible. Salen estos autos, sale esta marca. Y necesitamos solo esto. Mirá, el Sebas, bienvenido, Don Game Over, uy. Grande de Seba, bienvenido, muchas gracias por pasarte. Cerraste esta noche de evaluar porque portales. Viste, por eso no gané la Twitch Uruguay Award, porque los miércoles no hago retro. Ay, ay, es joda, claro. A ver, de acceso público. Y sí, o sea, está ahí la avenida. Vino a darte el premio. El premio Consuelo. ¿Por qué? O sea, se podía haber buscado otro ángulo para sacar la foto principal. Es como que la sacaron muy, muy, no sé, raro. Acá. Se... Ay, anda. ¿Cómo se van a confundir? Yo lo que hubiera hecho. Permiso, me meto para ahí. Fotito para el otro lado. O piden permiso. O sea, voy a sacar una foto a eso. Nadie le va a decir que no. Y la sacan al revés, para el otro lado. Así como está sacada, medio pelo. Medio pelo, me parece. Yo la boté a esa hoy. Bien. ¿Le diste para adelante? ¿Le diste para adelante a esta? Mira el mapa. Ahora. Otis, sí. Está por acá. Está en esta zona, pero para que... No, es... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es por acá, pero no es exactamente acá. Es como del otro lado. Tres módicas estrellas. Porque... Dígase, ¿entiende qué es eso? Pero pará. No, pero es que yo estoy seguro. Yo estoy seguro que Otis... Pará.
Pará, mirá. ¿No es por acá? No. Es más allá. Ah, capaz que vinieron después. Recuerden que esta, el Google Map este es de agosto 2015, dice ahí. Ubicación dudosa. No, es que en realidad está ahí. Lo que pasa es que seguro, esto no está actualizado. Pero pará, vamos a hacer así. Tengo que ubicar esa casa de atrás. Es por ahí. Esta. Ajá. Salgo de acá. ¿Dónde estoy? Ahí está. A ver. Pará, que tengo una duda existencial. Ahí, sí. Esta chimenea tiene que ser muy reconocible, ¿no? ¿Habrán hecho esa edificación después? ¡Dudo! Tengo una duda existencial de la vida. Acá no es. Ahí nos fuimos lejos. Lejos, muy lejos. No, y acá no es. O sea, yo sé que en esa zona hay un lugar de Otis. Pero... Ah, capaz que se usó... A ver esto. ¿Podría ayudar esto? Son dos aguas. Es que no la veo. Para mí que... No sé, hay algo... O es esta. Ahí está, es esta. Es esta, está bien colocado, es esta. Pará. O sea, a ver, lo colocaron más hacia el lado de la calle. Es eso. Pero es esta. A ver, la perdí. No. A ver, ¿cuál era? Pero yo estoy acá. O es esta y tiene... Ah, creo... Es claro. Por eso no la encontramos. Es esta, pero sin los carteles. Mirá el techo acá. A ver si puede. Acá, ¿viste? Está por arriba. Claro, es esta, pero con carteles. Por eso no la encontrábamos. Podrás creer. Exactamente. Le vamos a dar para adelante. Por la obra de arte. La foto mejorable. Y de respuesta del programa anterior. Me cosito los pinchos rojos. Esta también. Si llega a salir. Voy, ¿sabes cómo? Le pido el cambio de foto, pero de guanco. Vamos a darle para adelante. Vamos a ver el básico. Esto es una escultura. Y es un buen candidato. Y no lo queremos ver más. Por lo menos evaluando. Ah, acá qué difícil decisión. Bertelli. Hotel en Chuy. Es un hotel en Chuy. Tenemos, por un lado, la foto del hotel, que habrán tenido su justificativo que quieras para poder enviarla y que haya salido. Recuerden que los negocios, los comercios, son válidos siempre y cuando tengan una historia interesante. Es por ahí. La normativa dice, en realidad, siempre y cuando tenga una historia chula. Una historia interesante. Ahora... Claramente no hay dos opciones, ¿no? Esta es la que queda. Enviation. Mirá, Mercedes Soriano. Vivienda de la antigua Calira. Construcción de las primeras décadas del siglo XIX. Con un patrón de emplazamiento típico de las casas de estancias de la época colonial. Donde se buscaba lo más alto del terreno para ver las cuatro puntos cardinales. Pensando en la seguridad y el control. Exactamente. Es de mi ciudad. Yo lo conozco. Bien ahí. ¿Y no es tuya? ¿Y no es tuya? Eso es bueno porque hay más gente pidiendo. Lo que es malo es la foto. Este tipo de fotos así inclinadas. No. Ahora...
el lugar más antiguo de la ciudad, de gran importancia para la unión de entrenadores, es un espacio amplio y seguro. Lo mismo, ¿no? O sea, no mencionen entrenadores, pokeparadas, pokebolas, Pokémon, ingres, portales, porque no va a sumar, no va a sumar eso. Lo sugerí el 23 de enero. Ah, está, es tuya. Entendí que no. Ya, boche. Pará. O sea, acá tenemos la sombra. Dice ahí. Dije eso, no sabía de ingres. Claro, es así. Viviendo y aprendiendo. Es ir corrigiendo cositas. A ver, está bien igual. En general, en contexto, está bien. El tema es que mandarlo siempre lo más perfecto posible, cosa de acelerar el proceso. Es por ahí. Solo mencionen a Mundo. Ayuda, eso ayuda también. Dice, pagá la sub y le damos 5 estrellas. En fin. A ver, yo estaba... Ahí está, todo histórico y cultural. Feli, te quiero comprometer en algo. Esta pokeparada que va a salir, ¿tá?, va a aparecer en el juego, en Soriano, en breve. Esa foto hay que cambiarla. ¿Ah? Quiero que te comprometas a cambiar esa foto una vez salga. Por una foto derecha. Las fotos así, inclinadas, ya, te muestro para que veas que no es broma. Calidad de foto, acá, orientación, es causal de rechazo. Hay una opción para rechazarla por eso. Te digo por eso. Y nos vamos a dormir para... Lolo, ya es muy tarde. Más nonos, así es. Este canal es el que reúne la mayor cantidad de nonos del Uruguay. Grande Anamicla, grande Norberto, besitos por allí, muchas gracias por el aguante, por haber estado, por pasar. Genios. ¿Dónde quedé? No se meta con las fotos inclinadas, así. Las fotos inclinadas, solamente Sofía y los rechazos. Vamos a darle para adelante. A ver dónde estamos. Ah, es en las afueras. Es en las afueras. ¿Saben lo que vamos a hacer? Fue la última que tomé ese día y la saqué medio incómodo por la posición del sol. Pasa a veces. Pasa así. Esta igualmente, porque después Feli ahí le cambia la fotito, ahí cuando salga, es el segundo 5 estrellas de la noche a full. Lugar histórico, edificio histórico, estructura histórica, qué parecidos estos, ¿no? O sea, y este también podría ser edificio histórico, por lo que menciona. ¡No! ¡Sí, señor! Acá, pero hoy no canjeamos. Ah, no, canjeamos una vez sola esa canción, ¿no? Uruguay nomás. Uruguay nomás, claro que sí, claro, si puedes. Ah, yo tenía que hacer. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Dónde? Ya está. Ahí quedó bien bonito, y ahí no pasa nada. Le vamos a enviar y que venga la que sigue. Yo les voy a decir algo. A ver, déjenme ver una cosita primero antes de seguir. Sí, yo veo que esta producción ahí en las views. Me parece que alguien se durmió. Haciendo dormir a Luigi se durmió, me parece. Chui.
No recuerdo que no haya salido alguna de Tweet. ¡Ah! Miren qué hermosas fotos en el Tweet. ¿Por qué? Alto bug de la vida. Mirá la foto de apoyo. Mirá la foto principal. Y lo peor que salen, lo peor que empiezan a salir todas esas cosas. Brasil y Argentina aceptan todo, es increíble. Obrigado, buen viaje, Jim. Esto es gracias y buen viaje, ¿no? Es un cartel de un hotel, pero con un dedazo. Cartel de un hotel con un dedazo. Ay, ay, ay. La foto de apoyo es la de Siria. Está, y no hay como chequear nada acá. Acá está, a ver. Está bien ubicado nomás, está bien ubicado. Ahora. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. ¡Uopa, afuera! Pará, pero ¿esto es de acceso libre? ¿Es de acceso libre? ¿Eso es una barrera? A ver si salimos. ¿Qué hay ahora? Ay, qué lejos para... No es una barrera, es una antena, no sé qué es. Está abierto. Y eso está ahí. Sí, pero... No lo voy a aceptar. El motivo, considero que... por algo hay una garita ahí, ¿no? Negocio genérico, encima un hotel, pinchini. No es tanto por eso. El tema es que está en propiedad privada. Porque lo que pide es el cartel de buen viaje. Pero está muy adentro del predio privado del hotel. ¿Tá? O sea, es un estacionamiento con guardia, tiene una garita ahí. No es de acceso libre. No, para mí no es válido. Por la ubicación. Acá, lo vamos a poner en... no sé si ponerlo... Residencia privada. Sí, vamos a ponerlo por residencia privada. Que es un cartel berreta. Encima sin gracia. Y es un cartel. Es un cartel como los de bienvenida. Pero este, buen viaje. Ah, ¿en serio? Si les digo quién apareció ahí. A ver, vamos con. Hay que consultar con producción. Hay que consultar con producción algo. Está ahí. ¿Está en condiciones? Ah, ¿sí? A ver, para que tengo una duda. Sí. Confirmado. Confirmadísimo. Exactamente, hay presencia infante en el estudio mayor de Mundo 1 hoy. Vamos a enviar este propiedad privada. Propiedad privada, nada más. Vamos a darle el fin por acá. Momentáneamente. A ver si. Porque. Yo dejé mal estacionado un ventilador y mi producción con Luigi no puede. Deme un segundito que ya retorno porque tengo que abrirle paso a producción porque dejé todo atravesado. Horrible yo, para que no entrara. No iban a escuchar nada. Decía, ya,
Oh, pero que le tengo el cable al revés. Miren quién está acá. El Luigi Arribato. Ah, Luigi. Hoy. Anda aumentando los niveles de movilidad. En cualquier momento sale corriendo. Con 3 estaba queriendo dar vueltas, sí. Increíble. 3 meses y medio. Parece que tuviera ya casi un año. Ya, hola Luigi, la gente. ¡Hola Sofía! Acá está él, es una ternurita, es para comerlo él. El Luigi. Con él hemos salido a pasear también. Todavía no hemos salido a pedir porque paradas, pero en cualquier momento. Y vamos a hacer un registro fílmico para las redes, para todos. A ver qué quede. A ver, dice ahí. Ahí tenés el futuro evaluador. Sí, ahí viste, hay que acelerar el proceso y bueno, está así. Si no convencemos gente, hacemos gente, es así. Dice la reina de las rupias que está muy lindo Luigi. Allá. Grande, la reina de las rupias que anda ahí en el modo lurqueito, anda. En las sombras. Bueno, vuelva con su madre, hijo. Don Luigi. Él quiere ahí estar ahí en la movida de Luigi. ¿Será el reemplazo a él? Está porque Gaby también. Pero no sé, uno de los dos. ¿Ya tiene cuenta Pokémon? Por ahora no. Por ahora no, pero en cualquier momento le hacemos una cuenta Pokémon. Y le hacemos todas las redes. Todas las redes, así de chiquito. Vieron que hay que facturar con ellos porque es así. Además hace una fuerza para pararse. Ahí básicamente está parado solo. Yo le sujeto el equilibrio. Increíble. Por supuesto, un ratito, ¿no? Bueno, a ver, producción. Ahí vamos. Va por ahí. Ay, ay, ay. Chao, hijo. Chao, Luigi. Chao. Ay, 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 ay. A ver, volvamos a la otra escena. Como que esto es grande. Así como. Oh. Compañeros, camaradas. A ver, no quiero dar nombres, pero en Mercedes hay uno que le hizo una cuenta de Poké a su hijo antes de que naciera. ¿Fuiste tú? bien, yo qué sé, no sé, supongo que está bien, pero es como que medio temprano, ¿no? No sé, es como que yo qué sé. Tienes que usar la voz igual o queda ahí en espera, pero no tiene mucho sentido, no sé. Porque, bueno, si puedes reservar el nombre, puede ser. ¡Todo sea por los pañales! Bienvenidos sean todas las donaciones de pañales, por las dudas, ¿no? Sofía, vos sabés que estoy hablando. ¡Oh, qué bueno! ¡Le metemos 5 estrellas a todo! Ya tenés nombre para su cuenta Luigi Pro 123. Tal vez. No fui yo. No, ya sé, pero está. Yo tiré por la duda. Hay que arriesgar, viste, como es. A ver, mientras voy cargando acá. Sí, no sé, no, en realidad no lo había pensado, pero nada, no, yo creo que cuando él tenga uso de razón lo va a hacer. Ahora, porque Gaby, que es el hermano mayor, él sí, ya. Además, juega un tiempo. Ahora dijo que no, que ya tiene una cuenta con el nombre Poké Gaby y la empezó hace ya como mes y medio. Y dijo, ahora sigo esta cuenta así toda la vida. Veremos si dura, porque anteriormente se hacía una cuenta, llegaba ahí casi al nivel 40 y la dejaba. El padre aprovechaba para usarla para valorar. Y lento y perezoso. Entonces. Así fue como me hice un par de cuentas ahí para valorar con más cosas. Aparte tengo un par de celulares ahí que los llevo a mi segunda trabajación cuando estoy tranqui, digamos. El que entiende, el que no agarró, bueno, no sé, imagínenselo. Estoy tranqui ahí, pongo pa, 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 activo wifi, que hay wifi ahí, y pongo valorar. Y está, y ahí estoy.
3-4 horitas. Algún día 5. O 4 y media en realidad, creo que es lo máximo que he llegado. Porque Gaby es pro ya. Sí, no, no, pero además porque Gaby es mi Pokédex personal. Yo le pregunto a él, che, ¿este qué tipo es? De los Pokémon, sobre todo los nuevos, las últimas generaciones, que soy horrible para las últimas generaciones. ¿De qué tipo es? ¿Qué es esto? ¿Esto es un Pokémon? Sí, está en el Pokémon, entonces es un Pokémon, claro, no sé. Todos los celulares que regala Clau. No, pero pará. Acá en este no funca el Pokémon Go. Me hace acordar a la foto de un señor en una bici con 100. ¡Ah! ¡Sí! Me falta la bici y algunos celulares más. Hablando de celulares, pará, yo iba a mostrar algo. Yo iba a mostrar algo que me hizo acuerdo Claudio, pero me olvidé y ahora me acordé de vuelta. Dice, yo soy igual que ese Gaby, solo que con los Pokémon nuevos y viejos. Él todos en general. Pero yo, por ejemplo, soy más tipo primera, segunda, tercera generación. Bien, después ya empiezo a patinar. Él no, o sea, pero preguntarle lo que quiera, que sabe cómo andar vuelo. Ay, pará, ¿dónde quedó? Pará, ¿dónde quedó? Yo quiero mostrarles una foto. Esta era. No, esta no es. Pero tenía que haberla separado en algún lado. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Te busco. Y no te encuentro. Peche, en serio. No me digas que la borré. Yo la había guardado. Prometo que la había guardado. Para mostrarle a ustedes una foto mística, mágica. Acá. No, esta no es. Where. Ah, más arriba. No. Tengo muchas coincidas. No. No te puedo creer. La borré. Te puedo creer que la borré. Después la subo a las redes. Prometo subirlo a las redes. Al Discord. La voy a subir al Discord ahí. En el grupo de Discord tenemos una pestaña ahí que es de fotos. Vamos a ir por ahí. Yo la tenía separada ahí y la perdí. No sé, la borré, se ve que en algún momento no me di cuenta, marqué mal. ¿Qué dice? Es que sos retro. Por eso primera generación. Lo que pasa es que yo arrancó. Cuando salió el Pokémon, de los primeros Pokémon, yo jugaba en Game Boy de blanco y negro al Pokémon amarillo. A eso me refiero. ¿Tá? Y nadie sabía lo que era un Pokémon. Y yo lo jugaba como un RPG más. Es por ahí. habemos varios retros. ¿Qué mal le da eso? Y claro, viste que a mis 28. No. Foto inclinada en esa propuesta es lo que veo. Uy, súper inclinada. Torre de agua de enfermaría. ¿Por qué la gente le gusta sacar? Ah, y es la misma foto. A ver, denme un segundito. Dice la torre de Pisa. No. Bueno, la comparto en grupos. Es que Brasil, sí, Brasil, sí. Brasil, sí. Pero pará. Pará un poquitín. Pará un pelín, Está bien, está ahí. Lástima la foto. Lástima la foto. El candidato es válido, ¿tá? Es una torre de agua, está bien ubicado. El título está bien, no está bien la descripción, ya que repite el título. Creo que en la descripción de apoyo, repite otra vez más por si no te quedó claro el título y no lo viste en descripción de apoyo está otra vez, por la duda. Va con onda, dijo.
difícil, creo que en Brasil puedan modificar esa foto. Aunque han estado modificando las fotos esas que están en gris, algún tipo de bug hizo que pasara eso y las están modificando a poco. Puede ser ponerle que alguien pase y la modifique. Yo, para mí es complicado. Pero, seguramente salga igual. Le vamos a dar para adelante. No, no, fijé, no estaba ahí, ¿no? No. Las próximas. No. Vamos a leer el básico. Para adelante. Acá, torre de agua. La agua. Buen candidato. Y. Chau. Pinamar, Argentina, pero. Xinjiang. ¿Y dónde están? Ah, acá. Pero esto cómo sería. Símbolo de la armonía. Poi de acceso fácil. Poi como que engloba todo, ¿no? De acceso fácil, seguro y accesible para los peatones. No es visible en Street View, es eso. Porque la obra no da contra la calle, pero en la foto de apoyo se puede ver. Más que claro que es accesible para los peatones. Movido unos metros por cercanía con otro POI. Gracias. Totales. Unos metros. ¿Qué tantos metros? A ver. ¿Cuántos edificios? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No sé si es este. ¿Será? Qué difícil así. Y este lado claramente no. Es ese. Y los metros son para este lado. Está acá, pero en realidad estamos acá. Ahora sí. ¿Tiene acceso? No sabemos. I don't know. Me parece. Ay, creo que lo tenía, No encuentro esa casa, O sea, está el edificio ahí. Justo. Acá. O sea, ¿qué sería? ¿Allá? Ah, de este lado. ¿Pero dónde? Me perdí acá. Mirá una mosquita densa. ¿Sería esta la casa que cerraron? Pero acá hay lema asistencial. Ah, ya. ¿Qué hace por aquella? Tiene que ser por acá.
O sea, el edificio está acá, está ubicado acá. Le vamos a dar para adelante porque es por acá. No logro determinar exactamente, pero este edificio está ahí, está ubicable, está visible. No hay nada que me diga no está ahí, pero tampoco lo encuentro. No sé, vamos a darle para adelante. Me parece que seguramente salga. Vamos a ver el básico. No. A ver si hay. ¿Cómo sería eso? Símbolo religioso. Arte religioso en pared. Esta me convenció. Acá, buen candidato. Y ahora sí, pa'lante comandante, dijo. Montevideo. Bueno. Esto sí que merece algo especial. Y lo estoy buscando. Me pierdo siempre. ¿Por qué me pierdo siempre cuando buscando las cosas? Son mis propios canjes de punto y me pierdo. Acá está. Para este candidato, esto. Mundo Cruzaquino. Exactamente. Esto no. Esto no es válido. Eso, ¿por qué? ¿Por qué no es válido? Por esta opción que está acá. Exhibición temporal o estacional. Es un banco que ahora está puesto ahí, en media hora lo mueven, mañana lo queman y chao. No es válido, es temporal. Es temporal. Isa. Es temporal. Che, qué barbaridad. Ciudad del Plata, San José. ¿Se acuerdan Ciudad del Plata, no? Ciudad del Plata, pero esto es un liceo. Escuela de tiempo completo, Playa Pascual. Ay, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Que no es válido. Centro de estudios de menores, ¿no? Escuela, liceo, colegios, hospitales, policía, bomberos, guardavidas. Esos lugares no son válidos, claro, pero ponerle media pila. Además, en la primera normativa aparece, o sea, y no estamos hablando de leer la letra chica, o sea, es básicamente el título, en negrita, así subrayado. Este tipo de cosas no puede pasar. Puede ser momento, depende a qué se refiera, que no me acuerdo. ¿A qué se refiere? ¿Momento de qué? Y por las dudas, si hay gente nueva por allí, recuerden, comando sorteo, y estamos sorteando entradita para la Expo Convention, 11 y 12 de febrero en Antena Arena. ¡Ah! Cosas que no, pero fue lo que dije. Sí, exactamente. Cosas que no. De esa. Momento, cosas que no, pero como tiene enfriamiento no me deja canjear otra vez. Yo le pongo enfriamiento y después me arrepiento. Pero después se me pasa y dijo, sí, se merece tener enfriamiento. Que le ponemos enfriamiento en realidad canje de puntos, porque a veces viene una raid gigante así de, no sé, 50, 60 personas y pasa mucha cosa, entonces arrancan a caquear y no podemos hacer nada. Entonces el enfriamiento lo que hace es de poquito. Me mandó el freezer también, no vale eso, pero ¿qué pasó, Sofía? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Muy rápido? No hablo más, pero no, Sofía, sí, no, Sofía. Pero ¿puesto, en serio? Pará, ¿dónde estaba yo? Acá. No, temporal no. No, ¿qué? ¿Pero qué está haciendo, mundo? Ubicación en acá. Escuela, preescolar, primaria, secundaria. Canjeé. ¡Ah! Sí, está. No, pero ¿cómo? No. ¿Salió? Sí. Lo escuchamos acá. No, yo lo escuché. Pará. Déjame. Chequear acá, pero creo que está todo bien. Sí. Yo escuché. A mí me sonó.
No sé de ese lado ahí. Si hay más confirmaciones, mejor. Pero acá. Está todo en orden, ¿eh? No lo escuchó Claudio, lo escuché solo yo. ¿En serio? ¿Primera vez que pasa que yo escucho algo y ustedes no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, después te devuelvo unos puntos, Sofía. En fin, esa escuela es... escuela... Quedé medio lejos, ¿no? Desde hoy, con Luigi. Y hay cosas que no sonó tampoco. No, yo lo escuché. Yo lo escuché, posta. Posta. Y no fue solo... Pero soy un zombie, todos... No puede ser. Quieta, y Claudio, confirmame, Claudio. Sonaron los dos, ¿verdad? El 12 momento, cosas que no. Y no, me dijiste que no sonó. Claudio dice que no sonó el poner a voluntad. No sé, no lo reinicié ahí, pero debería funcionar. State Tower. Selecciona la ubicación más precisa. Tanque de agua empalme. Ah, es mínima la diferencia, arriesgamos por una. ¿Quién quiere mover el tanque de empalme? Pero es nada, mira, no sé, no entendí por qué. O capaz que lo que pasó en realidad no es que lo quieran mover, sino que enviaron dos personas casi a la vez esa propuesta. Salió una, la otra quedó como duplicado, pero al no estar en el mismo lugar, genera dos ubicaciones. ¿Me explico? El otro, el de más afuera. ¡Pic! Ahí está. Ahí le gustó. 20-20. A ver. Me quedó. Le doy con Luigi el cable. Ahí, torcido. Estaba torcido. Montevideo, tu casa. Opa. Ah, ¿por qué tantos autos? ¿Por qué tantos autos? Además, o sea, a ver, si tenemos dos autos, ¿no? Y este candidato al otro lado, ¿no podía ir caminando, arrimarse a este auto que está acá atrás y tipo levantar las manos y enfocar para que abajo quedara como por arriba del techo? Centrado ahí, no sé, me da la sensación que veo mejor. No, pero pará. Luego lo veremos en la repetición. Pará, el otro, el de más afuera, es super retro ese portal. Ah, si estuviera José, lo hubiese rechazado por el auto. Pero no está. Yo por los autos le bajaría estrellas. Y está bien. En realidad sí, está bien, porque la fea la foto. Pero vamos a ver, yo veo lo que pasa todo el conjunto de la propuesta. Si me decís, esa es la foto, pero está mal ubicada, pero tiene, no sé, problema de narración, ahí la descripción, es un montón de factores. Lindo portal, foto fulera, tal cual. Todo para salir, pero el auto, los autos. Dice Pixie del Bosque. Mural en la esquina con Pixie. Carpinchos, honguitos, sol. Ponele voluntad, sí. Hermoso y colorido. Que le da vida y alegría al barrio. ¿Será? No será, es ahí, ¿no? Es ahí, exactamente. Está bien colocado, está todo bien. Le vamos a dar para adelante. En esta puntualmente, para bajar estrellas, ojo, porque acá poner un 4, 3, o ni les digo un 2, pero 4 o 3, la estamos mandando a un limbo de que necesita muchos votos. 5, porque recuerden lo que dice acá, no estamos valorando la calidad de la foto acá, en realidad es, ¿debería ser esto un waste spot? ¿Debería ser una pokeparada? ¿Debería ser un pokeportal? Es complejo. Esto está bien. No hay otra. Vamos al básico por acá. Está ahí en la esquinita.
es acceso seguro. Ponele. Es un mural. Y también es un buen candidato. ¿Qué pasa que sigue? Sierras del Mar Canelones. Mirá esos lugares. Esto es cerca de la casa de Pokebanda, lo creo, No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Calle 2. ¿Qué está pidiendo acá después de todo? Juanita Panuncio. Placa de cada ciudadana ilustre de Cuchilla Alta, nacida en 1927. Fallece en 2012, homenaje de sus amigos. Ahora sí, mira el grupito. A ver, ¿qué pasó por ahí? ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó, Botija? ¿Qué pasó, Botija? A ver. Dice que... No, ¿dónde está? Acá. Ahora leo todo eso. Opa, te probaron otra. Mirá vos, che. Acá está, mirá, está pasando. La probaron una... Pokeportal, ahí de Homero, de Bart Simpson. Ya, boche. Felicitaciones. Ahí está, esa es la actitud. Hay que hacer crecer la comunidad. Ajá. A ver. Ahí va. A ver, en el mapa estábamos viendo esta. Esto era este cosito. Y está ahí, está bien ubicado, está perfecto. Recuerden que aunque lo pongan así en la calle, en realidad no encaja correctamente el Google Map de esto otro. Y son más anchas las cosas. En este caso, y quedaría arriba de la vereda. Por ahí sería. No afectaría en nada. Juanita, por eso quise... Ah, no, ya habíamos leído eso. Vamos a leer el básico. Ahí está bien. ¿Es placa o...? A ver cómo es. No, placa no es. Monumento. Vamos por monumento. Objeto monumento. Ahí va. Y acá, buen candidato. Y a ver qué viene ahora. Bien ahí. Oh. De la zona conflictiva. De la zona complicada. Ciudad del Plata, departamento de San José. Así. ¿Qué es esto? Espacio polideportivo, espacio para hacer... Espacio que se usa para los recreos del liceo y también para... No, pero ¿cómo? ¿Cómo va a decir eso? Ah, un momento. Tiene tableros de básquetbol. Mirá vos. Te traigo visita. Traiga nomás, Onix. Traiga. Bienvenidos sean. Revisé. Si sonó. ¿Qué cosa? ¿Qué? Espera, revise el ponele. El cosas que no sonó. Ah. No sonó. Raro. Ah, pero después de eso lo reinicié. Porque después no lo canjearon más. Ah, no, estás ahí, preguntás, ya está. Qué raro que no sonó en esa oportunidad. Debería sonar bien. Debería. ¡Ya! Grande, Mr. Bacon, muchas gracias por ese raidazo y bienvenidos todos. Chao.
muchas gracias por esos follow que van ahí cayendo por ahí. Para a ver si les puedo poner el día con los follow. La Loli, el Feli, el Bros, Nimrod, pero qué grande. Todos son terraja. No, ¿qué dices? Son terraja. Floris, todos. Muchas gracias, gente, por sumarse. ¿Por qué tiró mi Wazowski? No, nada que ver. ¿Qué es eso, man? ¿Qué será esto? ¿Es un juego? Bienvenidos todos, muchas gracias por sumarse a Mundo 1 Uy desde San Carlos, Uruguay y para el mundo. Ahí sigue todo, muchas gracias. Rico, señor Fonseca. Grande, muchas gracias en serio, la verdad que se aprecia un montón. Un abrazo muy grande, Uruguay, que hoy no. Acá tenemos, a ver si. Este, mirá. Uruguay nomás, claro que sí, claro, si puedes. Muchas gracias, gente. A ver si puedo ponerme al día. Ahí está. Agradecerle a Onyx, que me dijo que tira rey por acá. Es un gran grande, Onyx. Ya estuvimos haciendo tirocito de oreja porque dejó jueguitos. Dejó los jueguitos y maduró. Grande Onyx, grande Mr. Bacon, muchas gracias, en serio, y muchas gracias a todos los que se van sumando por allí. Vamos que a los 1500 seguidores se sortea una PlayStation 5. Vamos ahí, Runiten. Es así, sorteamos una PlayStation 5 con. Nada más falta poquito para los 1000. Ahí estamos en un suspiro, es. Ahí va. Pero la verdad que sí, estamos. ¿Cuánto dice? 976. Cerquita, quedamos cerquita. Regalos para todos. Regalos de paqueterías hoy. Ahí está, todo el chivo completo, tiraba. Les explico para todos los que van llegando, toda esta gente linda que va llegando al barrio. Lunes, miércoles y sábados. Por ahora 23 horas. Estamos prendiendo. El horario normal es a las 20, pero por ahora prendemos 23 horas. Temas laborales. Este lunes de carreras, noche de carreras, jugamos muchos juegos retro, pero de carreras. Los sábados tenemos noche random, también enfocado a lo retro, pero variado de todo un poquito. Y los miércoles es un día especial porque tenemos noche de evaluar Poképortales. La gente que juega al Pokémon GO pide Poképaradas, una iglesia, una plaza, una fuente. Y nosotros somos uno de los que valora cosas, cosas que sí, cosas que no. Y en el medio pasan un montón de cosas y salen historias y la pasamos rebomba, sé cómo. es un canal retro, tiene que sortear un family. Acá está el family, mirá, pará. Acá está. Sorteamos el family. Y si no hace family, tenemos acá el family que nos donó Claudio. Ya. Tenemos la family game, que es como la Polystation. ¿Se acuerdan de la Polystation? 6.600 millones de juegos en uno. La mostré el otro día, pero en pantalla chiquita. No soy un banana, no sé por qué no me di cuenta de agrandarla. Ahí se cayó el manual, pero mirá qué es esto. Está inmaculado. Está un poco maltrecha la caja nomás, pero el resto. Tiene hasta el manual. Un family con manual. O sea, a ese nivel. ¿Para qué un family con manual? ¿Qué dice? ¿De qué juega ese cartucho que está puesto? Es el Félix. El gato Félix. Este es el gato Félix. A ver, sale el gato Félix. No lo saco con la palanquita porque me da durita y así me cuesta. El gato Félix, que nos regalara también Claudio por allí, para la colección, para que queden bien bonitos. No, y si de cosas juegos retro se trata, si de juegos retro se trata, mira lo que tenemos acá. Elite de Atari, ¿eh? Esta es una joyita.
también. Y el Claudio ahí poniendo todo, ese, todos los souvenirs, todos los chiches por acá. A ver, pasemos de vuelta al otro lado. Mostrar la Atari. No, lo tengo. Mirá, si usted no puedo girar la cámara, pero tengo un alto de canastos en donde en uno random está la Atari. Y este. Y no da para sacarlo ahora. Es medio complejo. Medio complejo sacarlo ahora. Pero el. Hoy es miércoles, el sábado. El sábado saco la Atari. Estábamos en esta. Estábamos en esta solicitud de que inicialmente sería un rechazo, pero claramente porque estaba dentro de un liceo, ¿no? Pero dado las nuevas normativas de Niantic, hizo una excepción en la parte de centros de estudio de menores, que no son válidos para porque paradas, y dijo que por el juego nuevo de básquetbol, todas, literalmente todas las canchas de básquetbol del mundo son válidas, incluso aunque estén dentro del centro de estudios menores, como en este caso. Entonces, dada esa excepción, hasta acá sería válido. Vamos a ver si coincide. Ah, coincidía, sí, teníamos acá. Es este el último que pidieron. Vamos para adelante. Debería salir, si explicamos la lógica. Vamos a ver el básico, porque está la foto no me gusta mucho. La foto me parece que yo por lo menos hubiese sacado, y he sacado así, que se vean los dos aros, los dos tableros que hay, pero desenfocados. ¿Se entiende la idea? O sea, sacan de atrás del aro, pero un poquito corrido, que se vea en la foto los dos aros. Me parece que es la mejor forma de maximizar la posibilidad de la foto. Y si la cancha está dentro de un gimnasio en la escuela, y la normativa es bastante genérica, yo lo pediría. Después, bueno, se verá, pero es bueno, buen punto. Claro, es bueno saberlo, pero por eso te digo, yo lo pediría. Después, sale o no, bueno, veremos, pero el tema también está en que no todos saben de la nueva normativa, ¿tá? Intentamos retransmitirla, comunicar por todos lados, pero no, a veces no llegamos exactamente. Ah, otro detalle, por las dudas, a todos los que se van sumando, comando sorteo, estamos sorteando entradas para la Expo Convention en Montevideo, en el Antel Arena, 11 y 12 de febrero, todo, cosplay, videojuegos, torneos, charlas, gente linda, Mundo 1, todo van a estar ahí. Por la duda, comando sorteo y quedan participando en el sorteo. ¿Qué dice? Una cancha de fútbol en una plaza, pero tiene... pero también contaría como candidato. Una cancha de fútbol, sí, depende, hay que ver la foto. Pero a mi gusto, tomo como cancha de fútbol lo siguiente. Lugar random, puede estar marcado o no, con dos arcos fijos en el suelo, enteros, ¿no? Enteros, dos arcos enteros fijos en el suelo. Para mí es una cancha válida. ¿Se entiende? Vamos a ver para adelante. Cancha de baloncesto, claramente la vamos a poner, porque si no sería motivo de rechazo. Buen candidato, y que pase el que sigue. Un pasito al fondo que hay lugar, dijo. Mira eso. ¿Qué hizo? Está medio simplón. Está medio simplón, me parece, ¿eh? A lo que me refiero yo es a dos arcos desigualados, pero fijos. No tienen ni pintura. Tendría que ver la foto.
desnivelados. Habría que ver qué tanto. Sí, definitivamente tendría que haber una foto. Si tenés foto de eso, no sé, pasámela, subí al grupo, lo que quieras, la echamos. Te la mando, ahí va. Porque claro, hay muchas variantes que a veces no es lo mismo, tipo, lo que yo pueda pensar a lo que realmente es. No sé, No, me parece muy simplón. Me parece muy simple realmente. O sea, básicamente es un pasado y dicen, está listo. Me parece que no. No le vamos a dar para adelante. ¿Por qué motivo? Vamos a ponerle otros criterios. Vamos a ponerle es muy simple. Es simple, es claro. Ah, no, es otra cosa. Parador Boyo. A ver, para qué me mandó ahí la pintura de la cancha de fútbol que había planteado. Sí, válido. Válido, correctísimo. Es más, mirá, por ejemplo, para que tengan idea, esta es la canchita que se ve el arco ahí y el otro arco más atrás. A ver, se ve, sí se ve, no sé si llegan a verlo, que se ven los dos arcos ahí. Bueno, esa es la canchita que Feli está proponiendo, está consultando. Las canchas así son 50-50, sí, pero te voy a mostrar algo. Déjame prender el Pokémon GO, prendiendo ahí. Ah, eso porque se me apagó, pará, me dejaste repegado, Pokémon GO. Ahí está prendiendo. Ahora les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo para que vean. Parador Boyo. Parador en la playa. Parador. Que no tiene. Parque del Plata. Da, esto es un no. ¿Estamos de acuerdo? Es un negocio genérico. Negocio genérico, no tiene nada interesante. Negocio genérico. El tilde es para el otro lado, mundo. El tilde es para el otro lado, mundo. Esperen que ya les voy a mostrar dónde está acá. Esta. Ah, bueno, me pide hacer. A ver, me voy a poner la foto acá. A ver si se ve. Esta canchita está acá. Les voy a mostrar primero el candidato. Esto es una pokeparada. Básicamente es lo mismo que me acabaste de mostrar, ¿no? Y esta está. Es la pokeparada. A ver si se llega. A ver, me mata el modo espejo. Pero, che. A ver, bajaron los Pokémon. Acá, a ver dónde estoy. Esta pokeparada que está ahí. Aquí solita, guachita, esa es la canchita y está ahí. Está ahí. Si estuviera Nico acá, colapsa. Por eso lo hacemos más tarde el programa. Entonces Nico duerme y nosotros podemos hacer cualquier disparate. Es así. Es por eso. Es por eso que lo hacemos hasta ahora. El otro es todo chamullo. Todo chamullo el otro. No, ese no era. Hay que elegir una de estas. Bueno, ya sé algunas que no. Esta no. Esta no. Esta no. Y está entre estas dos. Me quedo contigo. Buenísimo. Buena canción, ¿no? Es la hora, perdón, gente. Bueno, de todas las que rechazamos, nos vamos a quedar con esa. Estaba complicado ese, ¿eh? Bien, si es eso, un golazo. Si es eso, un golazo. Ah, no está ocultado. No. ¿Cómo? Zona de juegos. Juegos para niños, zona de juegos en la Rambla. No repitan acá, zona de juegos.
y acá otra vez, por las dudas. En fin, no precisa demasiado porque sabemos que está ahí. La foto... Y podría estar mejor. La foto sí podría estar mejor, realmente, ¿eh? La verdad que podría estar mucho mejor. Vamos a darle para adelante. Le voy a dar el básico por la foto. Le voy a dar el básico ya mismo por la foto. Zona de juegos. Claramente. Buen candidato. Ay, buen candidato. A ver. Ah, me acuerdo. Esto es cerca de la casa de Pokevándalo. Esto es cerca de la casa de Pokevándalo. Esta la vamos a rechazar porque tiene el auto. Y nos vamos a quedar con la otra. Además tiene gente y todo ahí. Chao. Esta la rechazamos. Y esta que parece un desierto de Sahara. Más o no había nadie. Bueno, siempre Mondo, ya sé, Mondo diciendo, ah, pero esperá que no haya nadie, ahora que no hay nadie te quejás, igual elegí la otra. No, no me quejo, es un comentario. Así, que pase la que sigue. Río Grande del Sur, Brasil, sí. Torre de agua. Ah, posta, es una torre de agua mismo, sí. Torre de agua. Dice que está ubicado a unos metros. ¿Esto no es Brasil? O yo miré mal. Sí, es Brasil. ¿Y por qué hay un...? Hay algo que no me cierra acá. ¿Los colores de la Frente Amplio? A ver. ¡Ese! Pero... ¿Dónde estaría esa torre de agua? Ah, para allá arriba, un poquito. Se hizo el día. No veo la torre de agua. Capaz que es algo nuevo la torre de agua. Ya la vi. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? No la vi yo. Te fuiste. Pero perdiste. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Sí se ve. Pero che, estoy ciego yo. No la veo. No volver al principio. No, volver al principio. Eso. Y acá para acá. Esta era. Esa era. Pero mira vos, che. Increíble, impresionante. Ah, al toque la sacaron. Pero muy bien. Vamos a darle para adelante entonces, que sea porque parada. Claro, pero mira vos. Vamos a ver el básico. Torre de agua. Esa es la. Le correcté. Ya me voy mañana. Seguro veré el resto del directo. Vamos a estar un ratito más, nada más en realidad. Así que, no sé. Si tenés que irte, bueno, está. Si no, ya te llevamos unos minutitos más. Y vamos a hacer un raidazo. Por ahí tenemos el sorteo. Salí a buscar más propuestas y enviar las que todavía no envié. Usted puede, dele con ganas, arriesgue, mande, envíe. Si se equivoca no pasa nada porque esto es un aprendizaje. En lo que podamos ayudar, vamos a ayudar, y en lo que podamos guiarte, te vamos a guiar. Pero la experiencia es personal, es por ahí. Buenas noches y valores.
Valore, dijo. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Vamos a hacer el sorteito mágico. A ver, ¿dónde estoy? Acá estoy ya. Acá, ¿para qué tengo? Ahí. Hola. A ver, hasta ahora, el Nico. Yo me anoté, pero yo chivé, obviamente. El otro Nico, Pokébándalo, Rafael Master, Sofía, Señor Cicatriz, Woodcat y Claudio. Si alguien aún no se anotó, comando sorteo y arrancamos el sorteito. Ya, estamos ahí. En la prueba había ganado acá Katy. Ahora no está, obviamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ahora gana. Vamos a entregar mis entradas, por favor. En esta oportunidad es una entrada para el día sábado y una entrada para el día domingo. ¿Tá? Son separadas. Pueden usarla las dos o usar un día y regalar la otra. Eso como quieran. El ganador yo le paso los códigos QR y ahí lo que quieran hacer con la entrada. Ahí vamos, código. Ahí está, último minuto. Vamos a darle un minuto a la people. Un minuto tienen. Comando sorteo, el que no haya puesto comando sorteo. Si no pone nadie, no pone nadie. También es así, ¿no? Ay. Ahí está la Chuni, bienvenida, Chuni. Estamos sorteando entrada para día sábado, día domingo, de 11 y 12 de febrero para la Expo Convention en el Antel Arena de Montevideo. Entrada para el sábado, entrada para el domingo. Y el sábado sorteamos otra entradita más, así. Y así vamos, así, pla, 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 pla. ¿Qué dice? Un día voy yo, el otro la Reina de las Ropias. Ahí está. Pero no me la dejes solita, la Reina de las Ropias. Si no arreglamos y son en vez de sábado y domingo, dos para un día y dos para el otro. Es lo mismo. ¡Messi! ¡Ahí está! Chuni, sacame una duda, Chuni. ¿Estuviste en los Twitch Uruguay Awards? ¿Te invitaron a los Twitch Uruguay Awards? Porque no recuerdo haberte visto, digo. Capaz que estabas ahí, pero viste que hay tanta producción en la gente y todo, que digo, capaz que te pasé por alto. Bueno. No la vi, no me invitaron, pero fui la encargada de hacerle el reconocimiento. ¡Ah, es verdad! Yo estaba en la Rambla ese día, pero no estabas mirando los Twitch Uruguay de Bola. Qué bien que estuvieron con ese reconocimiento. Me gustó, estuvo muy, muy lindo, muy lindo. A ver, vamos por un lado, vamos por parte, dijo Jack. Pausemos ahí y debería funcionar bien esto. No es una ciencia exacta, debería funcionar bien. Las últimas veces funcionó bien, ganó Sofía, o sea, algo estamos fallando, pero a ver qué pasa. Llegué justo cuando le dieron... ¿En serio? Mirá, vos, che. Bueno, viste que está en el canal de YouTube de Game Over, está toda la premiación. ¡Qué nervios! Uy, ¿llega a ganar Sofía otra vez? Por las dudas, los pongo en contexto a todos los que no tienen idea. Sofía ya ganó las anteriores, en escenas del capítulo anterior, en todos los sorteos anteriores, se ganó la entrada para la Freaky Fest, se ganó la entrada para la Comic Zone de San José, y ahora un tercer sorteo y se anotó. No sé, veremos qué pasa. A ver. A ver. Y el ganador de las entradas es... ¡No, mirá! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ganó la Chuni! ¡Felicitaciones, Chuni! ¡Llegaste para ganarte las entradas! ¡Y
¡Ya, Mariolo! ¡Bienvenido, Mariolo! ¡Chu! Y ahora esta que puedo ver, no te puedo creer, pero hay más sorteos, Sofía. El sábado otro sorteito, el lunes otro sorteito, y así hasta que nos quedemos sin entradas. Uno de los sorteos va a ir por Instagram, me aviso por las dudas. Desde las sombras, ahí está, ganó la Chuni. Chuni, después nos vamos a estar comunicando contigo, seguramente mañana. Seguramente mañana, para pasarte ahí los códigos QR para la entrada para la Expo Convention 2022 en el Antel Arena de Montevideo. A ver, por ejemplo, devolveme entrada. arreglado entonces, grande, Churi. Solo porque me gusta el sorteo, es así, y para chusmear. Si hubiésemos hecho otro sorteo hoy, vamos a ver quién hubiese ganado, ¿les parece? Bueno, y si no les parece, ya está, ya voy a poner así. Fuera de concurso esto, A ver. Llega a ser Sofía ahora. Ya. ¡Ay, casi! Hubiera sido Rafael Baster en esta oportunidad. Sofía. ¿Qué problema, Sofía? No estás ganando nada ahora. ¿Viste? Era la princesa de las rupias, era el amuleto. La princesa de las rupias era el amuleto, me parece. Felicidades a la Chuni. Definitivamente la suerte era por Juli. Era así, me parece. Me contaron, viste cómo es. Ay. Gente, vamos a ver quién está raid. ¿Quién está raid? Así. ¿Quién está un para tirarle una raid? Ha sido un honor realmente para quienes habla haber compartido este programa con ustedes. Déjenme michar a ver a quién le caemos. Si algo retro a esta hora es complicado. ¿Está Yoruba? ¿Está Yoruba en serio? Pará, me está jodiendo, pero está ahí. Pará, está Dani Six también, pero está, si está Yoruba, le vamos Yoruba, porque... ¿Dónde la veis a Yoruba? ¿Dónde? ¿En serio? Nah, pero no está jugando retro. Pará, ganó la categoría... Ah, no, pero si le caemos para decirle cómo no está jugando retro. O sea, es el ganador de la categoría retro y está jugando un juego nuevo. ¿Qué joda? Está jugando Project Zomboid. ¿Les gusta eso? Claro, pero ¿cómo? No, así no se puede. No, pero pará, pero ¿cómo? Vamos a pedirle que devuelva el premio. Si eso me di cuenta también, pero ¿cómo? ¿Cómo gana una categoría retro sin jugar retro? Así no vale. Ay. Es broma. Pero pará. Déjame ver a ver quién está. A ver, on, que podamos hacerle. Estaría interesante alguien que tampoco lo hubiésemos hecho, pero... Capaz que vamos con él. Vamos con él. ¿Saben qué? Vamos con el Yoruba. Vamos con el Yoruba y le vamos a escribir tanto hasta que él cambie de juego por uno retro. Nada, mentira, juega lo que quiera, pero... Si me regala entrada, yo me quedo con él. A ver, Raid... Propaganda, me saltó. El Yoruba Gamer. Gente, si no lo siguen, síganlo. Es el ganador de la categoría Retro de Twitch Uruguay 2022. Es muy buen streamer, realmente muy buen streamer. Y hace un contenido de calidad, aunque no está jugando retro. Pero está, tirosito de oreja. Gente, recuerden que ahora nos vemos en horario especial. Sigan las redes, sigan Instagram. Les recomiendo, síganos en Instagram, Mundo1Uy en Instagram. Van a ver novedades. Se viene un nuevo día de la semana en la programación.
y ahí ustedes van a poder elegirlo, ustedes van a poder decidir cómo Mundo 1 Hoy en Instagram. Gente, nos vamos, le vamos a dar el fin y nos vemos el sábado, 20 horas por Mundo 1 Hoy, tu canal retro de San Carlos, Uruguay y para el mundo. ¡Chau!